Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la sesión plenaria de 28 de septiembre de 2021. Bueno, pues volvemos al salón de plenos. Nos parece que estamos más juntos porque en el Palacio de Congresos estábamos más, más alejados. Bueno, comenzaremos el, la sesión plenaria, como siempre, con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia machista y también del COVID. Muchas gracias. Si me permiten, y antes de, de iniciar los puntos del orden del día, eh, me gustaría, en nombre de todos, dirigir unas palabras por eh, los acontecimientos del volcán de La Palma. Desde el Ayuntamiento de Huesca queremos manifestar, en nombre de todos los vecinos de la ciudad, nuestro apoyo con los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Desde Huesca queremos transmitir a todos los vecinos nuestra solidaridad con aquellas personas que están viviendo con total impotencia desde hace diez días cómo la erupción del volcán acaba con sus hogares y sus medios de vida. Entendemos y sentimos como propio su dolor, su desesperación y su angustia al ver cómo la lava arrasa con su isla. Agradecemos y ponemos en valor el trabajo que una vez más están desempeñando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, UME, Ejército de Tierra, voluntarios de protección civil para proteger la vida de los vecinos de La Palma y, por supuesto, también el reconocimiento a los científicos que siguen minuto a minuto a la evolución del volcán y cuyo trabajo previo ha logrado evitar la pérdida de vidas humanas. Nuestro deseo es que con la normalidad es que la normalidad vuelva a la isla cuanto antes y que las personas afectadas reciban la atención y ayudas necesarias para poder rehacer sus vidas. Con este recordatorio daríamos comienzo a la sesión. Punto primero, aprobación si procede de los borradores de las actas de las sesiones anteriores, ¿alguna cuestión al acta? Entiendo pues que queda aprobada, señor secretario. Punto 2, dar cuenta de cuatro decretos del alcalde en materia de organización. Señor secretario. Sí, el alcalde dictó un decreto con fecha 26 de agosto, por el que designó como tercera teniente de alcalde a doña Rosa Gervás Aragüez. El mismo día delegó la coordinación del área de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana en el concejal don Ramón Lasausa Susín. Delegó la gestión del servicio de barrios rurales eh, en el concejal don Roberto Cacho. El 10 de septiembre dictó un decreto por el que delegó la coordinación del área de derechos sociales e igualdad en el concejal don Arturo Viarge. Delegó en el, conce en el mismo concejal la gestión de los servicios comprendidos en ese área, en concreto servicios de vivienda y servicio de salud. Y el 16 de septiembre. Eh, como consecuencia de la renuncia al cargo al de la antigua concejal, la señora Serrano, la cesó como miembro de la Junta de Gobierno Local y nombró en su lugar a doña Rosa Gervás. Gracias, señor secretario. Continuamos con el orden del día de la Comisión Informativa de Personas y Organización. El punto 3 es también dar cuenta de la modificación de la composición de las comisiones informativas permanentes a propuesta del Grupo Municipal Socialista. Señor secretario. Sí, el Grupo Socialista presentó un escrito eh, señalando la modificación en la inscripción de los concejales de dicho grupo en algunas comisiones. Así, en la comisión… Informativa de Derechos Sociales, como vocal titular será don Arturo Viarge, en sustitución de doña Rosa Serrano. En la Comisión de Servicios Generales, el mismo concejal sustituirá a Ramón Lasausa. En la de Relaciones Institucionales, el vocal titular será don Ramón Lasausa, en sustitución de Rosa Serrano. Y vocal suplente, don Roberto Cacho, en sustitución de don Ramón Lasausa. Gracias, señor secretario. Punto número cuatro. Aprobación, si procede, de la modificación de los nombramientos de los representantes municipales en diversos organismos externos e internos. Señor secretario. Sí, la Comisión Informativa de Personas propone al Pleno aprobar el nombramiento de estos representantes con el detalle que figura en el expediente administrativo. Venía dictaminado por unanimidad, entiendo, se mantiene. Queda pues aprobado. Pasamos al punto número 5 de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Fondos Europeos. Solicitud de declaración de obras de especial interés o utilidad municipal a efectos de obtener una bonificación en la cuota de licio de las obras de reforma parcial en la planta baja de la residencia de ancianos Casamparo, en calle Desengaño 112, presentada por la Fundación Casamparo. Señor secretario. La Comisión Informativa de Hacienda propone al Pleno declarar de especial interés esas obras y conceder una bonificación del 95% de la cuota de licio. Venía también dictaminada por unanimidad, que se mantiene, queda pues, aprobada. Punto número 6. Solicitud de declaración de obras de especial interés, utilidad municipal, a efectos de obtener una bonificación en la cuota de licio de las obras de ampliación del edificio escolar del IES Sierra de Guara, de reparación de la cubierta de Juan 23 y de rehabilitación de la cubierta del Salón de Actos del IES Pirámide presentada por el Gobierno de Aragón. Señor secretario. La Comisión de Hacienda propone al Pleno desestimar esta solicitud de conformidad con el informe jurídico desfavorable del jefe de gestión de ingresos. Venía también dictaminada por unanimidad. Entiendo, se mantiene. Punto número 7. Solicitud de declaración de obras de especial interés de utilidad municipal a efecto de obtener una bonificación en la cuota de inicio de las obras de adecuación de una sala de 300 metros en el edificio María José Izuel en el Parque Tecnológico Hualpa, presentada por la Fundación Centro Astronómico Aragonés Planetario de Aragón. Señor secretario. La Comisión Informativa de Hacienda propone al Pleno declarar de especial interés estas obras y conceder una bonificación del 95% de la cuota de licio. Gracias. Venía también dictaminada por unanimidad. Entiendo que se mantiene y se aprueba. Punto número 8. Resolución del recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno del 29 de junio del 2021 por el que se desestimó la declaración de obras de especial interés o utilidad municipal a efectos de obtener una bonificación en la cuota de inicio de las obras de acondicionamiento de local en la calle Ainieye 26 destinada a clínica veterinaria presentado por doña Sara Lacasta Rubio. Señor secretario. La Comisión de Hacienda propone al Pleno desestimar este recurso de conformidad con el informe jurídico del Jefe de Gestión de Ingresos. Venía también dictaminada por unanimidad, entiendo, que sea, por Punto número 9. Aprobación, si procede, del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 5-2021 del Ayuntamiento de Huesca. Señor secretario. Se propone la aprobación de este expediente con un importe de 16.804 euros. Venía también dictaminada por unanimidad. Este no queda aprobada. Punto número 10. Aprobación, si procede, del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 4-2021 del Patronato Municipal de Deportes. Señor secretario. Se propone la aprobación de este expediente con un importe de 2.711 euros. Venía también dictaminada por unanimidad, entiendo que pues queda aprobada. Punto número 11, aprobación inicial, si procede del suplemento de crédito 6-21 del Ayuntamiento de Huesca. Señor secretario. Se propone la aprobación inicial de este expediente con un importe de 160.332 euros y someterlo a información pública durante el plazo de 15 días. Gracias, señor secretario. Venía también dictaminada por unanimidad, entiendo pues queda aprobada. Punto número 12, aprobación inicial, si procede del crédito extraordinario 5-21 del Ayuntamiento de Huesca. Se propone la aprobación inicial de este expediente con un importe de 7.961 euros y someterlo a información pública durante el plazo de 15 días. Venía también dictaminado por unanimidad. Queda aprobado. Punto número 13. Aprobación si procede de la cuenta general del Ayuntamiento de Huesca del ejercicio 2020. Señor secretario. La Comisión de Hacienda propone al Pleno la aprobación de la cuenta general del ejercicio pasado. Venía también dictaminada por unanimidad. A Punto número 14. Aprobación si procede del modificado número 4 del contrato de gestión de servicio público del transporte público urbano de viajeros en la ciudad de Huesca. Señor secretario. La Comisión de Hacienda propone al Pleno modificar este, con, este contrato. Es la modificación número 4. Afecta a la línea C2 y a la línea C3 con el detalle que figura en el expediente administrativo. Venía también dictaminada por unanimidad. Entiendo queda aprobada. Pasamos al punto número 15 de la Comisión Informativa de Urbanismo. Aprobación definitiva, si sí, procede de la modificación de la delimitación de la unidad de ejecución ARU 2 de las áreas de gestión de las manzanas 11.881-45.887 del PEPLI del área Santa Rosa Porteta. Señor secretario. La Comisión de Urbanismo propone al Pleno aprobar definitivamente esa modificación. Gracias, señor secretario. Venía dictaminada por unanimidad. Entiendo que queda aprobada. Pasamos ahora a las propuestas de resolución. Punto número 16. Propuesta de resolución del Grupo Municipal de Vox sobre la rehabilitación del nicho del primer comandante de la Guardia Civil de Huesca. Señor secretario. Sí, hay una, una propuesta del Grupo Municipal de Vox y dos enmiendas, una del Partido Socialista y otra del Partido Popular, que parece ser que han sido aceptadas por el Grupo de Vox. Voy a leer la, el texto refundido. Se propone al Pleno, primero, el Ayuntamiento de Huesca rehabilitará la estructura de los nichos en los que se encuentra la tumba de don José Toledano y Vizcaíno. Segundo, el Ayuntamiento colocará una nueva lápida en homenaje a una persona que dio su vida sirviendo a su país y a los demás y que inauguró en nuestra provincia el tan admirado Cuerpo de Seguridad Pública de la Guardia Civil. Tercero, el Ayuntamiento considerará la inauguración de una calle de la ciudad en su nombre. Cuarto, el ayuntamiento realizará un estudio de la parte antigua del cementerio para dignificar la zona que en la actualidad se encuentra deteriorada, apuntalada y en peligro de derrumbe. Y quinto, el ayuntamiento propondrá a la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca la entrega de una condecoración por los servicios prestados en favor de nuestra ciudad en la próxima festividad, Nuestra Señora del Pilar, patrona del cuerpo. Pasaríamos pues a los turnos de intervención. Tiene la palabra el señor Laborda por cinco minutos. Pues nada, hoy traemos aquí a José Toledano Vizcaíno, como en otro día también tra, trae, trajimos a Fidel Pajes Mirabé. Son dos personas. Eh, relevantes en la ciudad de Huesca, muy importantes. José Vizcaíno eh, nació en 1812 en la vía de Sisante, Cuenca, a unos 60 kilómetros de Albacete, y sin tener aún los 18 años, es afiliado como soldado de infantería en el depósito de quintos de Cuenca. Pocos meses después, incorpora como soldado al regimiento de infantería Borbón número 16, en la plaza de Valladolid. Por el buen concepto que tenían los mandos de él, asciende a cabo segundo y en cuatro meses a cabo primero. Pasa con su regimiento a Zamora y Galicia participando en servicios de control sanitario en la frontera motivados por un brote infeccioso en el país vecino. Participa en la Primera Guerra Carlista, en la que eh, en la relación número de muertos por cuenta por número de habitantes en España superó a la Guerra Civil de 1936. Ascendió a sargento segundo por elección y en poco más de dos años a Sargento primero por elección. Por su buen comportamiento le fue concedido el grado de Subteniente de Infantería por mérito de guerra. En tres años se le concedió el grado de Teniente de Infantería por mérito de guerra. Y así finaliza un primer periodo en la vida militar de Don José Toledano y Vizcaíno. Periodo que abarca diez años de su vida y durante el cual asciende desde un simple soldado de infantería hasta Teniente de Infantería, con varios ascensos por méritos de guerra. Durante este periodo le son concedidas ocho condecoraciones que no, no voy a, a detallar. Y el 21 de agosto de 1843 es ascendido a capitán de infantería. El 23 de junio de 1844 se casa con doña Josefa Bona Isayas. El 1 de agosto fue baja del Regimiento de Infantería Borbón número 17 por pasar al sexto tercio de Aragón, de la recién creada Guardia Civil, según Real Orden. Fue nombrado teniente y se le destina a mandar el puesto de Candasnos y Fraga hasta fin de año. En septiembre estalla la Segunda Guerra Carlista, en la que don José Toledano Vizcaíno recibió las gracias de Su Majestad por su importante servicio y buen comportamiento. En 1848 deja el mando de la línea de Fraga y pasa destinado a la ciudad de Zaragoza. Después ascendió a segundo capitán de la Guardia Civil y es destinado al quinto tercio de Galicia en la provincia de Orense, eh, junto al río Miño, en medio de una. Eh, terrible pandemia que asoló Galicia y mató al 10% de la población. Fue promovido al empleo de primer capitán, se le destinó al, segun, al sexto tercio de Aragón, donde toma el mando de la primera compañía de Huesca. Los primeros capitanes en 1860 fueron nombrados comandantes, que hasta el momento no existía di dicho grado del escalafón. Su antigüedad como comandante es del 7 de octubre de 1859, fecha que su ascenso a primer capitán, por lo que concluimos que fue el primer comandante de la provincia de Huesca, a lo que se añadieron otros compañeros del mismo grado en otras provincias formado lo que posteriormente se conoció eh, comandancia y que hoy día es la comandancia de la ciudad de Huesca. Continuaré. Gracias, señor Laborda. Tiene la palabra el señor Sipán por tres minutos. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. El año que el ferrocarril llegó a la ciudad, falleció don José Toledano y Vizcaíno. Huesca contaba por aquel entonces con una población de. no alcanzaba los 12.000 habitantes. Y el cementerio se había inaugurado en 1845. Más allá de la propuesta que trae Vox a este Pleno, desde Congo Esca Podemos Ecuo queremos aprovechar este espacio para reflexionar sobre el cementerio. Los cementerios nos ofrecen magníficas posibilidades para dar a conocer nuestra memoria histórica. Son lugares a los que sistemáticamente hemos dado la espalda y que debemos de preservar para las generaciones futuras. En el año 2010, el Consejo de Europa reconoció como itinerario cultural la Ruta Europea de Cementerios, un epígrafe que comparte con el Camino de Santiago o el, el legado andalusí, entre otros por ejemplo el cementerio parisino de per tiene tantas visitas como la torre eiffel y nuestro cementerio cuenta con dos tumbas declaradas bien de interés cultural por el gobierno de aragón en la modalidad de sitio histórico son las tumbas de los capitanes republicanos fermín galán rodríguez y ángel garcía hernández dos personajes que han pasado de la historia a la historia con mayúsculas como los artífices de la sublevación republicana de Jaca del 12 de diciembre de 1930, que se puso el impulso decisivo para el advenimiento de la Segunda República Española en abril de 1931 y que marcaría nuestra historia reciente. Desde Escapo podemos eco aplaudimos las visitas virtuales que inauguró este ayuntamiento el año pasado, pero debemos potenciar las presenciales y poner en valor el llamado turismo de cementerios. Eso sí, para eso nos lo tenemos que creer porque un vendedor que no se cree el producto nunca lo puede vender. Por volver a la propuesta, un cementerio se aproxima etimológicamente a lo que es una ciudad dormitorio, y es allí donde le damos la razón, señor Laborda. La estructura de los nichos más antiguos, entre los que se encuentra el de Don José, Toledano y Vizcaíno, requiere una rápida actuación. Su estado, además de ruinoso, provoca auténtica vergüenza, así que está más que justificada su rehabilitación. También votaremos favorablemente al primer punto de la enmienda de adición que el Partido Popular ha presentado y que habla de realizar un estudio de la parte antigua del cementerio para dignificarla. Respecto a la importancia histórica del personaje, Sinceramente, tenemos nuestras dudas. Los datos que aparecen en este breve artículo que firma usted merecen ser estudiados y documentados por expertos e historiadores de la Guardia Civil, porque lo que se muestra en esas dos hojas es la historia de un militar que cumplió con su trabajo, como lo hicieron los hombres y mujeres que trabajaban en el campo o en otras profesiones. Don José Toledano recibió en vida sus distinciones y condecoraciones pertinentes, pero repito, hizo su trabajo. Fíjese, señor Laborda, no demasiado lejos del nicho de José Toledano se encuentra en el cementerio civil la tumba del conductor y maquinista inglés, Mr. Thomas Nodins, que fue asesinado en Huesca el 12 de agosto de 1890 a los 44 años. Probablemente fue el primer maquinista especializado en maquinaria agrícola que pisó la provincia de Huesca. Hablamos de máquinas de vapor que arrastraban arados. Por esa regla de tres que usted trae este pleno, también merecería una investigación, un homenaje, una calle, porque usted también propone llamar a una calle de nuestra ciudad con su nombre. Sinceramente, poner nombres de calles se debería decidir en otros espacios, señor Laborda. Usted no cree en la participación ciudadana, porque no cree en la democracia. Pero si ese sí es el sistema de elección de calles que elige, de acuerdo. Perfecto. Tenemos una deuda histórica con María Sánchez Arbos, nacida en Huesca, que tiene una calle en Madrid, pero no en su ciudad natal. En Huesca tiene un espacio ciudadano. Y que formó parte de esa gran labor pedagógica de los maestros y maestras de la República. O con María Adelina Jiménez Jiménez, la primera maestra nacional gitana de España y que ganó por oposición a los 21 años en 1966 y que además estudió en la Escuela de Magisterio de Huesca. Gracias. Gracias, señor Sipán, por el Grupo Municipal Ciudadanos. El señor Novella. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, nosotros la verdad es que en esta moción nos hemos perdido porque nos encontramos una moción que se había planteado de una forma. Entran, eh, entran enmiendas que se aceptan y, bueno, y al final es un, es un mezclar churras con merinas. ¿no? Y me explico, quiere decir, cómo vamos a estar en contra de, repa, de reparación de los nichos, cómo vamos a estar en contra de la distinción de la Guardia Civil. Por supuesto que no. Pero mezclar esto con la petición de, del comandante pues nos parece, eh, bueno, nos parece una, un, una forma de, de presentar mociones que, que es habitual en algunos grupos en este ayuntamiento y no debería ser así, porque pone un compromiso en caso de que la votación no salga por puntos. Si nos vamos a la, a la moción en, en concreto, pues hombre, evidentemente nosotros apoyaremos el punto número uno. Apunta, eh, nos abstendremos en el 2 y en el 3 y no con debate, ya se lo digo, y apoyaremos el cuarto y el quinto, como he dicho antes. Eh, respecto a la colocación de la lápida, pues hombre, nosotros creemos que el ayuntamiento no debe entrar en acción en, en, colocar, una, en, en colocar una lápida, creo que debe ser la familia, pero bueno, aún así, como digo, nos abstendremos. Porque eh, bueno, entendemos que la lógica también es que, que la familia cuente si es que la hay, que tampoco lo sabemos, con, con esa actuación. Y respecto a la evaluación de una calle a su nombre, pues volvemos a lo de antes. Nosotros tampoco hemos, intent hemos preguntado a la Guardia Civil, sabemos que tiene un despacho a su nombre, y, y no sabemos mucho más, aparte de la trayectoria que nos ha, que nos ha relatado. Y aquí no surgen las dudas, porque. Pensamos que para renombrar una calle, pues bueno, tiene que ser alguien relevante de esta ciudad, alguien que, que haya aportado pues, bueno, un peso suficiente para tener una calle a su nombre. Y en este aspecto, yo coincido con, con algún integrante de la Comisión de, de, de Relaciones Institucionales, donde al final poner nombres de calles a personas eh, entra en el conflicto de, de que ahora. Algunos partidos, sobre todo partidos de los extremos, se aprovechan de, de, de ese enfrentamiento, no, de ese confrontamiento, de que este no me gusta, este sí, este es rojo, este es azul, este es facha, este no. Y ese y ese es el, el juego que se entra ahora con el nombre de las calles. Y ese es algo que nosotros también no, y eso es algo que nosotros también no deberíamos tener en cuenta. Deberíamos pensar. En las calles que quedan por nombrar en Huesca también, pues como se han nombrado personas que sí que han tenido una relevancia, o si nos apuramos, imagínense que podríamos nombrar calles, pues calle del autónomo o de la autónoma, calle del empresario y empresaria, o calle de los enfermeros y enfermeras, que sí que son personas que han sido relevantes en esta ciudad, que siguen levantando este país, que pueden disfrutar de, un de tener una calle a su nombre y de un colectivo donde donde no se hablará de unos y otros, de donde no se distinguirán de unos y otros, sino se hablará de un colectivo donde se hará generalizado. También se comentó en la Comisión de Relaciones Institucionales de hablar de los pueblos abandonados. ¿Qué mejor homenaje para un pueblo abandonado que tener una calle en la provincia, en la capital de su provincia? Y ahí es donde creo que tiene sentido el nombre de las calles. Por lo tanto, nosotros, sin entender muy bien todavía la moción y cómo se ha planteado… Y cómo se ha metido con calzador eh, partes que son inevitablemente para no poder votar en contra. Nosotros en esta declaración de puntos, como he explicado, pues bueno, mantendremos nuestra postura. No digo con, se lo digo sinceramente, señor Laborda, y se lo dije el domingo, que, que no dejará alterar su moción, porque al final va a dejar de ser su moción y va a ser la de los demás. Gracias. Gracias, señor Novilla, Por el Grupo Popular, señor Ventimilla, tiene la palabra. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Eh, señor Laborda, nos trae usted una propuesta de resolución donde usted pide que valoremos los méritos profesionales de un teniente coronel de la, de la, de la Infantería, comandante de la Guardia Civil, don José Toledano y Vizcaíno. Realmente para valorar los méritos profesionales con el objetivo final de que se le ponga una calle con su nombre en esta ciudad, creo que es muy complicado para este pleno y para los concejales que hemos tenido que trabajar en ella el llegar a conclusiones. Porque al final lo que usted trae es un currículum vitae de un soldado de infantería que con 18 años fue llamado a filas. Que yo me imagino que, que en su día no pretendería ser militar, pero por, por los avatares de la vida y por las circunstancias de la vida, pues fue acumulando méritos o por lo menos se fue ascendido eh, por elección en diferentes fases de su carrera. Con lo cual, al final llegó al final de sus días como comandante de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca. Bien, eh, nosotros tenemos un problema, y es que eh, en, habitualmente en los plenos, cuando, cuando tenemos que tirar de hemeroteca o tenemos que tirar de datos, buscamos en Internet y encontramos pues, lo, que, lo que buscamos. Pero en este caso, eh, metes en, en Internet el nombre de José Toledano y Vizcaíno y únicamente vienen las referencias que usted ha hecho a la prensa a la hora de presentar la propuesta que hoy nos trae, con lo cual no encontramos absolutamente nada más. Tampoco, según los antecedentes, tuvo hijos, con lo cual tampoco podemos recurrir a nadie que conozcamos o que iba por aquí y al que poder preguntarle eh, sobre la vida de su antepasado. Tampoco tenemos referencias de los cuatro últimos años de su vida, que estuvo como comandante de la, de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, y en ellos tampoco se especifica que haya habido algo notorio. Y lo único que nos queda son los antecedentes que usted nos presenta y que tampoco tenemos eh, fuente de la que beber para saber quién ha hecho esos antecedentes. Por lo tanto, nos deja usted huérfanos de contenido. Eh, nosotros, por darle un poco de positivismo a la, a la propuesta que, que usted presenta, presentamos dos enmiendas de sustitución que usted en principio aceptó. Y luego dijo que no, que mejor que fueran de adición porque no quería que fueran de sustitución. Vale, correcto. Como el Partido Socialista había eh, solicitado la votación por puntos, no tiene mayor importancia. Por eso solicitamos, después de hacer una visita al cementerio y de ver el deplorable estado en el que se encontraba la zona y la sección donde se encuentra ubicada la sepultura del comandante Toledano. Pero vamos, eh, no solamente hay que arreglar esa zona, hay que arreglar toda la sección. Porque está en un estado deplorable, están muchas zonas apuntaladas, otras derru derruidas, otras a punto de derrumbarse, otras a punto de hundirse. Y yo soy consciente, además, y porque, porque así me lo hicieron conocer los operadores del cementerio, de que técnicos del ayuntamiento ya habían visitado la zona para, para hacer el estudio. Con lo cual, ese es el primer objetivo de lo que se plantea. Y el segundo objetivo, si usted lo que pretende es dar pues, una especie de homenaje a la, a la Guardia Civil. Pues bueno, yo creo que los méritos que, contraídos por el, por el comandante, no sé si son suficientes o insuficientes, no soy quien para valorarlo, pero desde luego me parece que hay alcaldes en esta ciudad que todavía no tienen calles, hay asociaciones que han pedido calles y se han aprobado en este pleno y todavía no las tienen. Con lo cual, adjudicar una calle para este señor me parece un exceso. Por eso, si lo que queremos es hacer un guiño eh, a la Guardia Civil o un, un reconocimiento de sus méritos... Lo que se plantea es que el señor alcalde, con motivo de la festividad de la patrona de la Virgen del Pilar de la Guardia Civil el próximo día 12, solicite permiso para entregar una condecoración o un reconocimiento a la Guardia Civil, no solamente por sus 177 años de existencia, sino también por, por, los, por los servicios prestados no solamente a la provincia, sino también a la ciudad de Huesca. Eh, por eso votaremos a favor del primer punto que plantea en su propuesta, votaremos en contra del segundo y del tercero y votaremos a favor de las enmiendas que hemos presentado. Gracias. Gracias, señor Ventimilla. Señor Cacho tiene la palabra. Gracias, eh, señor alcalde. Eh, gracias, Antonio, por aceptar la enmienda eh, para poder votar por puntos, porque es obvio que, que ciertos aspectos hay que decir sí. Todo lo estamos diciendo y hay aspectos que creo que por respeto a la figura de, de este señor necesita mayor reflexión que pues poco más de media hora en, en esta sala eh, y quiero agradecer esta preocupación que de repente aparece por el cementerio municipal que incluso compañeros bajan a, a verlo eh, es, es maravilloso voy a, eh, voy a intentar ir por los cinco puntos que vamos a votar el primero eh, pues solo puedo decirle que que todo lo que sea sumar al cuidado y mantenimiento de un espacio muy querido y valorado por nuestros vecinos, siempre lo vamos a, lo vamos a apoyar. Eh, como ya bien le han dicho, eh, los técnicos han estado visitando el, el cementerio. Ya tenemos redactado el, el proyecto para arreglar, pues casualmente, eh, esa cubierta. Estamos hablando de en torno a los eh, 300.000 euros y, y vamos a estudiar el el que se pueda acometer esa, esa inversión en el siguiente ejercicio presupuestario. Eh, por ello, a la cuestión de rehabilitar ese bloque, pues, pues votaremos sí, ya que está dentro de la hoja de ruta de, de este equipo de Gobierno. Colocar nueva lápida. ¿Colocar una nueva lápida en una tumba de propiedad particular indefinida? Pues, pues no digo que ese vecino, en su condición de comandante de la Guardia Civil, se lo merezca o no, no, no lo sé. Creo que necesita mayor reflexión. Eh, no entro si más personas que descansen en el cementerio también se lo merezcan, pero como le digo, eh, creo que es un tema que se debería hablar con tranquilidad y no en una emoción de algo más de, de media hora. Eh, es que yo creo que es irrespetuoso. Eh, es un tema de, de importancia y, y en este punto vamos a votar que no. En el tema de la calle, pues es que estamos en las mismas. Poner una calle al primer comandante de la Guardia Civil en la ciudad, pues estamos en lo mismo. Es que yo no digo que no se lo merezca, seguramente, seguro que sí. Por delante de otras personalidades locales, nacionales e internacionales o simplemente de, de vecinos de nuestra ciudad? Yo creo que hay que darle un, un pensamiento y, y hablarlo tranquilamente en las comisiones con, correspondientes, eh, porque, porque el tema yo creo que se lo, se lo merece, no aquí a, a salto de mata. En el primer punto de, de la enmienda de, del Partido Popular. Pues, eh, como ya he dicho, todo, tenemos el proyecto para arreglar la cubierta. Eh, contamos con el plan de ampliación del cementerio, que es ese, ese, marco, ese eh, amplio marco de actuación en el que nosotros nos basamos. Eh, se, hizo, se hizo en su día ese, esa delimitación de los entornos BIC eh, que también se, se presentó aquí. Obviamente, tenemos que votar que sí a este punto porque es lo que, lo que ya estamos haciendo. El punto 2 es el que a mí me pierde un pelín. Eh, Estamos de acuerdo que, obviamente, en cualquier reconocimiento a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vamos a votar que sí. Plantear en una moción basada en la vida de una persona en particular un reconocimiento institucional a la venera por el hecho de que el susodicho fuera guardia civil, pues es que yo lo veo aquí un pelín cogido con alfileres, la verdad. Es más, creo que el propio origen de la condecoración que les queremos dar menosprecia el reconocimiento en sí. Es que yo creo que esto es para una moción solo, única y exclusiva para, para el tema, no metida aquí con, con calzador. Y más si la queremos enmarcar dentro de, del Día Grande del Instituto Armado. ¿Por qué no a la Policía Nacional, cuyos ángeles custodios están más próximos? Es que, no, no, la, no, entiendo que, que no, no entiendo qué hace aquí en esta moción en este punto. Pero bueno, lo dicho, lo, lo apoyamos obviamente. Eh, pero, pero, lo repito, el calado que, de lo que aquí se decide es merecedor de, de un marco, un marco diferente. Eh, muchas gracias, Gracias, señor Cacho. Ahora el turno señor Laborda la de dos minutos para usted. Señor Rentemilla, aquí lo que hay son asociaciones que quieren quitar la calle alcaldes. Eso es lo que hay. Y esta documentación, pues, no se puede mirar en la Wikipedia ni en el Google, por supuesto que no, esto se mira en archivos y me parece pedir de, de sustitución y no adicción eh, lo que lo que pretendían ustedes, no me parece ético, creo que yo estoy abierto a todas las adiciones que se quieran hacer, es más, las he aprobado todas porque no pretendo eh, colocar ningún galón ni nada parecido, como también con lo de Fidel Pajés, ustedes hicieron aportaciones y bienvenidas seas, o sea que no no hay ningún problema en ese sentido señor novella ustedes están descafeinados como siempre eh, tendremos que poner la calle los ciudadanos y ciudadanas en vez de, de a josé toledano y en cuanto al señor sipán pues tenía que sacar a la república o sea, es una cosa que lo lleva dentro no es el, el misma época eh, histórica, pero usted lo tenía que sacar al capitán galani García. Ya le he dicho muchas veces que no son un ejemplo de nada porque se sublevaron ante un poder establecido en ese momento. Y eh, sí que es cierto que se ha invertido mucho dinero en, en las tumbas de, de ellos y ya vemos cómo hay tumbas en, en otras partes del cementerio cómo están. Que si esta moción sirve para que arreglemos la parte de las tumbas que, que no están en buen estado y además damos a conocer a José Toledano pues para mí eh, bienvenido sea. Gracias, señor Laborda. Señor Sipán, su turno de dos minutos. Si la investigación confirma la importancia de don José Toledano y Vizcaíno, se podría utilizar, por ejemplo, la tecnología de códigos QR, que, que también se trae en este pleno. ¿no? Y así los visitantes del cementerio conocerían su historia y otras muchas que duermen entre nichos, tumbas y panteones. Olvidar lo malo también es tener memoria decía el periodista y poeta argentino José Hernández. Y no podemos olvidar a los numerosos fusilados por el bando nacional en las tapias de este cementerio, recogidos eufemísticamente en los documentos de Cruz Roja como cadáveres trasladados desde el kilómetro 68 de la carretera de Zaragoza al cementerio municipal. Impresiona leer los nombres de los 95 personas fusiladas tan solo el día 23 de agosto de 1936, uno de los días más sangrientos de esta ciudad. Para eso sirve la memoria histórica, señor Laborda, para que no caigan en el olvido. Gracias, señor Sipán. Señor Novella, su turno de dos minutos. Gracias, señor alcalde. Eh, no se enfade conmigo, señor Laborda, si somos los únicos que las tenemos. y le digo, y no sin debate, eh, ojo, o sea, no sin debate. Eh, pero ve al, final, ve al final lo que pasa. Al final pasa que podemos, va a su libro, le da igual la moción, va a vender su libro y su historia. Y con las enmiendas, lo que, se va lo que va a salir aprobado es lo que presentan los demás. Y es eso es lo que yo intentaba explicarle también el domingo. De que, Oiga, pues si usted presenta una moción y el que quiera que la apoye el que no que no. Y se lo digo de verdad. Ya sabe usted que le tengo un aprecio como, como a ninguno. Pero se lo digo por eso, porque es que al final su moción ha quedado totalmente desvirtuada. Y eso es a lo que me refiero. Es de decir. Sí, Al final, lo que se va a aprobar es lo que presenta a los demás. Poco más que aportar. Ya está dicho todo. Y, y en principio, pues, bueno, nosotros mantendremos la, la, la votación de los puntos que he comentado. Y simplemente eso, decirle pues, que, que para otra vez pues, presente su moción y defiéndala. Y el que le quiera apoyar bien y el que no, pues, pues no pasa nada. Claro. Gracias, señor Novella. Señor Ventimilla, su turno de dos minutos. Gracias, alcalde. Seré muy breve. Eh, señor Laborda, simplemente eh, yo no dudo que esa documentación exista y no dudo que esté en archivos. Lo que sí que dudo es que usted los haya leído. Otra cosa es que se les haya dirigido. Pero si no guste meterse en el legajo no se habrá metido. Eh, señor Cacho, mi visita, al cementerio, mi visita al cementerio fue una mera curiosidad por saber dónde se encontraba ubicada eh, la sepultura del comandante Toledano. Me encontré con lo que me encontré. Y los operarios me dijeron pues, pues que, bueno, que sí que había habido técnicos del ayuntamiento. Eh, y, de hecho, me dio paso para ver que a, a escasos 10-15 metros de la tumba de, de Toledano, o de la sepultura de Toledano, estaba Luis Ventura que sí que tiene calle en esta ciudad. Entonces, bueno, pues me vino bien también para saberlo. Ahora lo sabe usted también. Gracias, señor Ventimilla. Señor Cacho, dos minutos. Gracias por la información. Eh... Yo voy a ser muy breve. Yo, mmm, mi postura siempre va a ser la del concejal responsable del cementerio. Es decir, eh, aprecio ese valor turístico que, que tiene nuestro cementerio, pero para mí lo importante es el perfecto mantenimiento y estado de conservación de un espacio que, como ya he dicho, es, es muy querido por los oscenses. Y supongo que será por ese valor turístico, pero sobre todo porque mmm, pues todos o casi todos tenemos un ser querido ahí descansando y, y queremos que esté en su perfecto estado. Y para que esté en su perfecto estado solo hace falta una cosa. Dinero. Dinero que este equipo de gobierno todos los años estamos eh, metiendo partidas. Eh, se han arreglado bloques, eh, paseos, se han hecho bloques nuevos. Eh, hay muchísimo trabajo. Me encantaría que, que este espíritu que todos compartimos se traduzca, que cuando vayan a ver al señor Romance con sus propuestas para el presupuesto, las pongan encima. Es que no hay otra. Son 300.000 euros a arreglar la cubierta. Yo los voy a pedir. Espero que, que todos ustedes hagan lo mismo y verán cómo lo vamos a arreglar. Con las palabras, desde luego, ni se mantiene, ni se mejora, ni se arregla, ni se. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor Cacho. Y concluye el turno de intervención, señor Laborda, con tres minutos. Señor Reintemilla, no he ido al archivo, la verdad que no, pero sacar una moción de 50 páginas, sí, me las tuve que leer todas y resumirlo, o sea que también tiene su elaboración. ¿eh? Eh, pero ya ha habido otras personas que han ido al archivo y se han documentado. Eh, es, 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 se lo recomiendo, que es mejor que la Wikipedia, ¿eh? se lo recomiendo de verdad. Y en cuanto a usted, eh, señor Sipan, pues es eh, lo mismo, tendría que sacar los fusilados, tendría que sacar sus cosas, sus historias de la memoria histórica. Y a ver, la memoria histórica no solo es de un lado, es de todos los lados. Y en cuanto a usted, señor Novella, decirle que cuando hagan enmiendas a mis propuestas, si me parece bien las aceptaré y si no, no las aceptaré. Que quedan desvirtuadas, a mí no me costa que sea así, no me parece que sea así. Eh, los demás grupos pueden aportar cosas positivas y así me voy a mantener. Gracias, señor Laborda. Pues concluido el turno de intervenciones y entendiendo que el proponente acepta la votación por puntos, señor secretario, procedería a la votación por puntos de la propuesta. Comienza la votación del punto primero. Bueno, al final hay 23 votos. Entendemos que había unanimidad, ¿no? Si les parece. Bueno, pero tu voto es favorable. Pues unanimidad. Que si no hay inconveniente, ponemos que es por unanimidad y ya está. Comienza la votación del punto segundo. A ver, hay un voto a favor, 21 en contra y 3 abstenciones. Comienza la votación del punto tercero. El resultado es el mismo que en el punto anterior. Comienza la votación del punto cuarto. Hay unanimidad. Y comienza la votación del punto quinto. Hay 23 votos a favor y dos en contra. Gracias, señor secretario. Bueno, pues la votación por puntos no era un mal ejercicio. Hace días que no votábamos con las teclas del pleno y ha sido una votación compleja. Continuamos con el orden del día. Punto número 17. Propuesta de resolución del Grupo Municipal de Vox por la que se insta al Ayuntamiento de Huesca que condene un acto de extrema violencia sufrido por un militar destinado en el cuartel Sancho Ramírez de esta ciudad. Señor secretario. El grupo de Vox propone al Pleno instar al Ayuntamiento de Huesca para que condene públicamente el acto de extrema violencia que el joven Cristian, militar destinado en el cuartel Sancho Ramírez de Huesca, sufrió el domingo 5 de septiembre en una plaza del tubo de la ciudad. Gracias, señor secretario. Comenzaría el turno de intervenciones. Señor Laborda, a su tiempo por cinco minutos. Según las investigaciones policiales, con la colaboración de varios testigos, en la madrugada del domingo 5 de septiembre en la plaza de Nuestra Señora de Salas de Nuestra Ciudad, un grupo de ocho jóvenes acosaban a una chica cuando Cristian, un joven militar de 27 años destinado en el cuartel Sancho Ramírez de Huesca, medió en su defensa y como consecuencia fue agredido brutalmente, tras lo que fue trasladado al Hospital San Jorge, pero debido a la gravedad de las lesiones fue derivado al Hospital Clínico de Zaragoza. Pudo haber muerto, pero las secuelas han truncado los planes de vida que tenía este militar. Ya no podrá ingresar en la Guardia Civil tal tal y como tenía previsto, gracias a las plazas reservadas para los miembros de las Fuerzas Armadas, porque ha perdido de forma completa la audición del oído izquierdo y parcialmente del derecho. Los atacantes no solo casi acaban con Cristian, sino que se enfrentaron a los agentes de policía agrediéndoles, pero fueron detenidos con la ayuda de varias patrullas, puestas a disposición judicial, están en libertad con cargos, por lo que lamentablemente campan a sus anchas. Mientras esta agresión pasó desapercibida, más bien oculta, durante varios días por los medios de comunicación, otro hecho, siendo coincidente en temporalidad, era repetidamente difundido en los medios de comunicación para conseguir una gran repercusión social. Se trataba de una falsa agresión que un joven había fingido para ocultar a su pareja que había acudido a un piso para mantener relaciones sexuales consentidas con dos hombres. En su primera declaración, el joven aseguró que le habían atacado ocho personas, encapuchadas a los que se a los que dejó entrar en su portal y que le insultaron mientras la agredían por ser homosexual. La investigación de la Policía Nacional reveló que la supuesta agresión no había quedado registrada en ninguna cámara de seguridad de los comercios y locales cercanos, tampoco en las cámaras de las bocas de metro más próximas ni en las cámaras de seguridad del Tribunal de Cuentas situado cerca del lugar de la agresión. Los agentes interrogaron a decenas de vecinos que estaban en la zona. Ninguno había visto ni oído nada. El joven había asegurado, además, que una ciudadana había sido testigo y la había auxiliado tras el ataque. La policía localizó a la mujer de origen chino, que también desmintió esta historia. La difusión de la denuncia generó un debate político y una movilización ciudadana contra los delitos de odio y las agresiones homófobas. Sin embargo, solo tres días después de la supuesta agresión, los investigadores consiguieron que el joven. Eh, reconociera la falsedad de su declaración y su versión cambió radicalmente. Desde el grupo político VOS hacemos hincapié que se debe rechazar todo tipo de violencia, sin distinciones algunas, según apologías y sería deseable que el resto de grupos políticos hiciesen lo mismo. Gracias, señor Laborda. Turno, señor Bois, de tres minutos. Pues buenas tardes a todas y a todas. Yo era la primera vez que votaba con esto. <laughs> Eh, desde Congüesca Podemos Equo siempre vamos a def defender el rechazo a cualquier tipo de violencia, pero lo que, no vamos, eh, lo que no podemos permitir es que el rechazo a una violencia concreta lleve a una administración pública a un discurso peligroso y manipulador. Señor Laborda, si hubiera usted aceptado la enmienda que le proponíamos por parte de todos los grupos municipales, hubiera sacado usted la propuesta institucional pero prefiere seguir polarizando a la, a la sociedad e introducir en este ayuntamiento discursos extremistas que no nos representan. Condenaremos cualquier tipo de violencia, pero el discurso de la denuncia falsa dentro de su exposición de motivos nos parece del todo equivocado. Otra vez, junta usted churras con merinas. Por ese motivo, nuestro voto será de abstención. Muchas gracias. Gracias, señor Bois. Por el Grupo Ciudadanos, señora Gabás, tres minutos. Buenas tardes, gracias. Eh, nuestro grupo municipal en esta, en esta moción va, quiere distinguir dos partes. en la exposición de motivos tal y como está redactada, no estamos de acuerdo en lo que es la exposición de motivos, porque primero es un asunto que está a su yudice y parece que está suplantando la propia investigación judicial. la manera en que está redactado esa exposición no nos gusta. ahora bien, otra cosa es la propuesta de resolución. Y en la propuesta de resolución, y por eso ya adelanto, sí que estamos a favor, a favor de condenar públicamente un acto de extrema violencia. Eh, es cierto que parece que esta cuestión eh, se ha silenciado, o al menos así lo parece, con respecto a otro tipo de situaciones similares que ha habido. En Ciudadanos entendemos que no podemos admitir ningún tipo de violencia, venga de donde venga. Sea quien sea la persona agredida y sea quien sea el agresor, ningún tipo de violencia vamos a admitir y, desde luego, entendemos que lo que no se debe de hacer es politizar la violencia. La violencia no tiene color, no tiene ideas. La violencia es eso, es violencia. Y entonces estaremos siempre a favor de condenar públicamente lo que haga falta cualquier tipo de actuación en este sentido. Además, eh, jurídicamente las personas tenemos derecho a vivir sin violencia y a vivir eh, sin discriminación. Tanto así se recoge en convenios internacionales. Y bueno, y de alguna manera los hechos que, una bofetada, un tipo de agresión, cualquiera que sea, tanto física como verbal, de alguna manera también están atentando, potenciando. Tres derechos fundamentalísimos es el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho a la libertad. Y esos están recogidos en nuestra Constitución y están recogidos en nuestra norma suprema. Y son derechos fundamentalísimos y por eso gozan de, del grado más alto de protección. Entonces, eh, creemos que esto es ya base suficiente para defender una propuesta de resolución en este sentido, condenando enérgicamente un acto violento. Sigue. Gracias, señora Gabás, por el Grupo Popular. Señora Moreno. Gracias, alcalde. Buenas tardes. Cuando se condena un acto violento no se deberían de hacer juicios de valor comparativos. Desde el Grupo Municipal Popular nos sumamos al rechazo más absoluto hacia cualquier tipo de enfrentamiento violento que suponga la desaparición de los valores humanos, sociales, éticos, morales e incluso familiares. Cualquier agresión violenta ocurrida en nuestra ciudad nos preocupa profundamente y además nos hace reflexionar sobre la necesidad de control, de concienciación y de repulsa hacia este tipo de actos que, por desgracia, están proliferando en nuestro entorno. Hacer un espectáculo político tomando como referencia una agresión no nos parece ético. Naturalmente que condenamos la utilización de la fuerza y de la intimidación, pero también estamos totalmente en contra de utilizar a víctimas de agresiones en favor de una opción política. Eso es instrumentalizar hechos condenables y desgracias personales. Alguien puede estar en contra de censurar la violencia o alguien sabe medir si es más o menos condenable una agresión violenta dependiendo de quién sea el autor o de quién sea la víctima. Los grupos políticos de este ayuntamiento hemos tenido la oportunidad de consensuar una declaración institucional de rechazo a la violencia partiendo de un hecho execrable ocurrido en nuestra ciudad. Es una pena que no haya podido ser porque la historia demuestra que las batallas que se ganan son aquellas batallas que se evitan. En su mano, señor Laborda, ha estado poder ganar con contundencia esta batalla. Repito, condenamos rotundamente cualquier tipo de violencia y nos solidarizamos con todas las víctimas. Por eso vamos a votar a favor de su propuesta, aunque de ninguna manera estamos de acuerdo con la redacción que usted ha utilizado para presentarla. Gracias. Gracias, señora Moreno. Antes de dar la palabra a la portavoz socialista, señor Laborda, eh, por el asunto que es y por las intervenciones que está habiendo de los grupos, yo le rogaría si, que lo, tenga, lo tome en consideración. Al final, el proponente es el que decide. Si no sería conveniente que en un asunto de este de esta envergadura y de esta sensibilidad, hubiera una propuesta de resolución institucional unánime de todo el Ayuntamiento de condena a los actos violentos. Sí, eh, me parece adecuado. Pero bueno, eh, en mi exposición de motivos también tenía que decir lo de Malasaña porque se nos, se nos quiso hasta ilegalizar, no más. Sí, pero al final, al final lo que votamos es una propuesta de resolución. Argumentos políticos usted ya los ha expuesto, también el señor Bois ha expuesto los suyos. Eh, la señora Gabas y la señora Moreno van en una línea que yo creo que fue de, de comunicación de todos. Yo le plantearía, si están de acuerdo los portavoces, creo que tuvieron un texto de propuesta inicial y si está de acuerdo, que hubiera un, un, una resolución unánime de todo el ayuntamiento de condena. A, al acto violento que se produjo esa tarde noche y por lo tanto eh, somos todos no, no hay dis, digamos disputa política por esta cuestión entonces yo si usted lo acepta se lo agradezco sí, sí, lo, y lo acepto, lo acepto. pasaríamos a leer a los portavoces la, la propuesta de resolución si estamos de acuerdo todos en el que diría el ayuntamiento de Huesca muestra su, su total y más enérgico rechazo hacia cualquier tipo de violencia y discriminación además de su decidido apoyo a todas aquellas acciones encaminadas a favorecer la no violencia dentro de nuestra ciudad. Asimismo, se apela a la necesaria unidad de instituciones, grupos políticos y cargos públicos frente a cualquier demostración de violencia y a la responsabilidad de todos como representantes de los ciudadanos. Esta sería la propuesta de resolución. Señora Ibe. Alcalde, estamos de acuerdo. Eh, desde, desde la Junta de Portavoces hemos estado intentando los portavoces consensuar. Una propuesta de resolución en rechazo, en rechazo a todo tipo de, de violencia, pero en rechazo también a este acto puntual de la ciudad. Entonces, bueno, esta mañana sí que mmm, eh, eh, la propuesta de resolución que, que finalmente el Partido Popular no ha votado la, la enmienda, hombre, nos hubiera gustado consensuarla. Bien, me parece que la admita, porque al final es el grupo proponente, pero vamos al Partido Popular, nos hubiera gustado consensuarla. Estamos, ¿Están de acuerdo los portavoces en este texto que he leído? Están de acuerdo, eh, señor Laborda. Está de acuerdo en el texto leído. Sí, 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 sí. yo estoy de acuerdo, como no voy a probar eh, que estar en contra de la violencia, pues es que eso es normal. Señor Sipán, señora Gabás. Sí, estamos de acuerdo con esa manifestación. Sí, que es cierto que entonces este acto queda un poco diluido. Quiero decir que se podría poner el general y hacer una especial mención a lo que, es, a, al menos, al día o a la agresión. Porque si no, tal y como se plantea, claro que estamos en contra de toda la violencia y así lo he expuesto. Además, pero es que yo creo que también habría que incidir, por lo menos, mencionar un hecho muy triste que ha sucedido en esta ciudad: el general y este. Señora Iribi. Yo, si os parece, pedimos un receso, vale, y por lo menos para consensuar entre todos esta. Este acto. Dos minutos, yo también estoy de acuerdo en que figure el hecho concreto de esa agresión concreta en la ciudad de Huesca. Pues los portavoces, dos minutos y aprovechen el resto para beber agua o. Proseguimos con la sesión y da, da lectura, señor secretario, al acuerdo de la Junta de Portavoces. Sí, eh, los cinco grupos políticos han decidido presentar una propuesta de resolución conjunta sobre el acto de extrema violencia sufrido por un militar destinado en el cuartel Sancho Ramírez de esta ciudad, que se condena expresamente y por ello se propone. Que el Ayuntamiento muestre su total y más enérgico rechazo hacia cualquier tipo de violencia y e discriminación, además de su decidido apoyo a todas aquellas acciones encaminadas a favorecer la no violencia dentro de nuestra ciudad. Y, en segundo lugar, se apela a la necesaria unidad de instituciones, grupos políticos y cargos públicos frente a cualquier demostración de violencia y la responsabilidad de todos como representantes de los ciudadanos. Pues aprueba por unanimidad del Pleno y mi gratitud a los portavoces y especialmente al señor Laborda por su gesto. Pasamos al punto número 18, propuesta de resolución del Grupo Municipal con Huesca podemos Eco relativa a la solicitud a las entidades bancarias con sede en esta ciudad que faciliten la apertura de cuentas de pago básicas. Señor secretario. Gracias. El Grupo de Político de Congüesca Podemos Eco propone al Pleno, primero, el Ayuntamiento solicitará a las entidades bancarias presentes en la ciudad que cumplan y faciliten en todo momento la apertura de las denominadas cuentas de pago básicas a toda la ciudadanía, en especial a la que se encuentra en exclusión social, como son las personas migrantes en situación administrativa irregular, y que cumplen los requisitos establecidos tal y como se recoge en el Real Decreto 164 barra, 2019, en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera. En segundo lugar, el área de servicios sociales redactará una hoja informativa sobre las cuentas de pago básicas y cómo realizar su solicitud traduciendo dicha información a varios idiomas y recordando la gratuidad en personas de situación de extrema vulnerabilidad. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el señor Sipán por cinco minutos. Gracias, alcalde. Hoy traemos a este Pleno uno de esos pequeños gestos que hacen ciudad. Porque, ¿cómo se mide la sensación de bienvenida a una ciudad? ¿No son los ayuntamientos la primera puerta para los ciudadanos y ciudadanas? Y, además, ¿tan necesario es disponer de una cuenta corriente? La respuesta es un rotundo sí. Tan solo para poder empadronarse en este ayuntamiento a los extranjeros comunitarios y no comunitarios se les pide el NIE o el pasaporte en vigor. Y entre la documentación requerida, el contrato de arrendamiento o recibos actualizados que justifiquen la ocupación de la vivienda, suministro de agua, electricidad, gas o teléfono fijo. ¿Cómo puedes hacer eso sin tener una cuenta bancaria? No puedes, es imposible. Inmigrante es el que vino de un lugar para establecerse en otro. En griego antiguo la palabra se usaba para designar por igual al extranjero y al huésped, al invitado. Según los datos del INE de 2020, el 10,3% de la población española es extranjera. En enero de 2021, los habitantes empadronados en nuestra ciudad eran 54.083, de los cuales 6.044 eran extranjeros, de 92 nacionalidades además. Rumanía, Marruecos, Nicaragua o Colombia son algunas de las naciones con mayor presencia en nuestra ciudad. Encontrarse en situación irregular es tan solo una situación administrativa, temporal, de una persona que o bien no ha entrado de manera regular y con la documentación necesaria, o bien ha cumplido su plazo de estancia en nuestro país. Pero una persona en situación irregular puede empadronarse, pues también es vecino, vecina de Huesca, porque vienen en busca de trabajo y de un espacio donde poder desarrollar su proyecto vital y llegan a nuestro país por problemas económicos o por problemas políticos, por falta de, de libertad. Diversos colectivos sociales de esta ciudad han denunciado que las entidades bancarias están negando la apertura de cuentas bancarias a personas migrantes que solo poseen pasaporte por encontrarse en situación administrativa irregular. La mala praxis bancaria se refiere a aquellas prácticas o actuaciones realizadas por los bancos o entidades financieras cuando, en el marco de las relaciones con sus clientes, prestan servicios que resultan negligentes y contrarios a los intereses de su clientela. Las cuentas de pago básicas son un tipo de cuenta que responde a la necesidad de promover la inclusión financiera en la Unión Europea, facilitando el acceso a las personas consumidoras a los servicios bancarios. El acceso a una cuenta bancaria es un derecho de las personas y los bancos están obligados a ofrecer este tipo de cuentas sin condicionar su contratación a la suscripción de otros servicios y darlas a conocer e informar sobre sus características. Las entidades bancarias escudan en la ley de prevención de blanqueo de capitales para denegar la apertura de una cuenta solo con la sospecha que quien quiere hacerlo puede manejar dinero obtenido de forma ilícita. Pero la realidad más evidente es que las cuentas de pago básicas aportan escasos beneficios económicos a las entidades y porque las cuotas de mantenimiento son por ley mínimas o incluso no existen. En el caso de Huesca nos encontramos con entidades bancarias que incumplen la normativa y rechazan tramitar este tipo de cuentas a personas migradas sin DNI o NIE, generando perjuicios a las personas que no consiguen abrir una cuenta bancaria y dejándoles fuera del sistema social. Esto supone un claro menoscabo de sus derechos, imposibilitando que otras personas puedan recibir prestaciones económicas o participar en actos tan cotidianos como pagar la luz, el agua o el agua. El Gobierno, además, aprobó en 2019 el Real Decreto 164-2019 de 22 de marzo, que establecía un régimen totalmente gratuito de cuentas de pago básicas para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera. Eso sí, la gratuidad de la cuenta de pago, lo quiero dejar claro, se mantendrá durante un periodo de dos años desde su reconocimiento, salvo que la entidad pueda acreditar que el cliente ha dejado de estar dentro del colectivo vulnerable o con riesgo de exclusión financiera. La verdad es que, como no es un producto rentable, pues se ponen largos y complicados trámites burocráticos para, para obtenerla. Continúo después. Gracias. Gracias, señor Sipán. Tiene la palabra ahora el señor Laborda por tres minutos. Desde el Grupo VOS manifestamos nuestra rotunda oposición a que la Administración, siguiendo directrices ideológicas de partidos políticos, imponga sus doctrinas dentro del sector privado, así como a la pretensión de estos grupos políticos a echar mano de procedimientos de gestión de las empresas y, por tanto, de sus negocios. Además, no se entiende que en un país incapaz de sustentar. sustentar Tentarse por sí mismo económicamente con una deuda aproximada de 30.000 euros por habitante y que adquiere un español por el mero hecho de haber nacido en España, se obsesiona en estos mismos grupos políticos en traer todo tipo de inmigrantes con predilección de los sin papeles. Es decir, inmigrantes sin trabajo, incrementando la carga ya de por sí inasumible. De hecho, eh, denunciamos públicamente. Que, esto, que los inmigrantes ilegales puedan recibir eh, ayudas solapadas en, de varias administraciones. Debería haber un código único que, recoge, que recogiera esa cuantía total que recibe por parte de las administraciones. Continuaré luego. Gracias, señor Laborda. Señor Cadena. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Es curioso, ya que cuántas veces en este pleno tanto el señor Sipán como el señor Boyce nos han llamado de todo y nos han afeado. El que presentemos mociones que no son competencia de ámbito exclusivamente municipal, a pesar de que se tratan temas que nos afectan también a los orcenses. Nos gustaría que hoy, señores de Conguesca, Podemos Ecuo o viceversa, pidan perdón por presentar esta moción, que no es de ámbito municipal, la ser de los bancos a las que ustedes quieren que este Ayuntamiento solicita que cumple la ley están en Zaragoza, Madrid, Barcelona, Valencia. Señor Sipán, estaría bien que hoy vuelva a defender con vehemencia su postura de mociones que no son de competencia municipal aunque esta vez el ataque sea contra ustedes mismos. A pesar de eso, ya le adelanto que vamos a apoyar su moción. Ya se ha comentado que en el 2014 el Parlamento Europeo aprobó una directiva que, entre otras cosas, regulaba el acceso a una cuenta básica para garantizar que cualquier persona residente en la Unión Europea pudiera disponer de una cuenta de pago en cualquier país de la Unión. Hubo que esperar verdad, que hasta el 2017 que se aprobara la normativa nacional que regula las cuentas básicas. El Ministerio de Economía ya fijó también las cantidades máximas que podían aplicarse en concepto de, de comisiones mensuales a estas cuentas y que además eh, podía ser incluso gratuita para, para personas de, con exclusión financiera eh, o vulnerabilidad. Las cuentas básicas se han creado para poder gestionar el dinero a través de una cuenta bancaria, mediante pago con tarjetas, sacar dinero de cajeros, depostar dinero, realizar transferencias, mediante un sistema que sea sencillo y accesible para cualquier persona en un país de la Unión Europea. Todas las entidades que ofrecen cuentas de pago estarán obligadas a ofrecer cuentas de pago básicas. A quienes, a los que residan legalmente en cualquier país de la Unión Europea, tengan o no domicilio fijo, a las personas que hayan solicitado asilo, incluso a las personas que, aunque no tengan un permiso de residencia, no puedan ser expulsadas por razones jurídicas o de hecho. Desde el 23 de abril, los bancos deben ofrecer las cuentas de pago básicas gratuitas para personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera. Aunque todo esto está claro, que no convence, no convence a casi ni a los bancos ni a los usuarios, entendemos que aquellas personas que realmente están en situaciones de vulnerabilidad deben ser tenidas en cuenta por las administraciones y un ejemplo son estas leyes, tanto la normativa europea como la estatal. Hemos indagado en algún banco y nos han tratado que ellos sí que están cumpliendo con la ley y abren cuentas básicas. Y que en estos casos, como en la mayoría de los temas relacionados con migrantes y personas en exclusión social, las ONG y asociaciones relacionadas con la acción social están realizando una larga labor de acompañamiento y asesoramiento, facilitando la resolución de muchos problemas cotidianos y favoreciendo las relaciones de estas personas en riesgo de exclusión con las entidades bancarias. Desde aquí nuestro agradecimiento a esas organizaciones. Ciudadanos cree firmemente en las personas por encima de cualquier etiquetado, mientras algunos partidos establecen diferencias etiquetando a las personas por su nacionalidad, color, raza o creencia, por suerte, la sociedad en su mayoría es solidaria. Por desgracia, posturas radicales solo tienen un fin y no son capaces de razonar y escuchar otras opciones y opiniones. Gracias. Gracias, señor Cadena, por el Grupo Popular. Eh, gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Según la propuesta de resolución que ustedes han presentado, Diversos colectivos sociales han denunciado que las entidades bancarias están negando la apertura de cuentas bancarias a personas inmigrantes que solo poseen pasaporte por encontrarse en situación administrativa irregular, haciendo referencia eh, al Real Decreto 164-2019 de, de 22 de marzo. Pero este decreto lo que establece es un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o gran riesgo de exclusión social. La transposición de este decreto se inició mediante el Real Decreto Ley 19-2017 de 24 de noviembre, de noviembre, referente a cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones. Se extiende a todos aquellos clientes o potenciales clientes, personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, estableciendo el derecho de estos consumidores al acceso de cuentas de pago básicas. Esta norma establece la obligación dirigida a todas las entidades de crédito que ofrezcan cuentas de pago de brindar este tipo de cuentas a los potenciales clientes que se encuentran en estas situaciones, residan legalmente en la Unión Europea incluidos los clientes que no tengan domicilio fijo, sean solicitantes de asilo y los que no tengan un permiso de residencia, pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho. También enumera el decreto los tres motivos por los cuales una entidad de crédito puede denegar la apertura de una cuenta básica. Que el cliente ya sea titular en España de una cuenta de esta tipología, que la apertura de la cuenta sea contraria a los intereses de la seguridad nacional o de orden público, o... Que el cliente no aporte la información requerida por la entidad en función del riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Es en este último punto referente al blanqueo de capitales en donde ustedes dicen que se escudan las entidades de crédito para denegar la apertura de una cuenta de pago básica. Las entidades de crédito están sometidas a la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y según esta norma las entidades no nos deben exigir una determinada documentación tanto documentos de identificación personal como de nuestra actividad. Dicha normativa nos fija cuáles son los documentos que las entidades financieras nos puedan solicitar. Por lo tanto, nos podrán reclamar cualquier documento que les permita conocer el origen de nuestros fondos. Si somos clientes de la entidad y no aportamos los documentos que nos solicitan, podrán bloquear e incluso cancelar la cuenta. En el caso de solicitar la apertura de una cuenta nueva, sea el solicitante español, extranjero, residente o no residente, es habitual que la entidad de crédito. No solicite algún documento acreditativo del origen de los fondos que vayan a ingresarse en la cuenta. Si no se facilita esta información, la entidad puede proceder a la denegación del acceso a una cuenta de pago básica o cualquier otra modalidad de cuenta con la normativa de prevención de blanqueo de capitales. No obstante, la negativa por parte de la entidad a la apertura de una cuenta de pago básica, su cancelación injustificada o cualquier controversia surgida en relación con una cuenta de pago podrá ser objeto de reclamación por parte del cliente. Para finalizar, recordar que las entidades de crédito están controladas por organismos superiores y supranacionales, como el Banco de España y el Banco Central Europeo. Gracias, señor Carranza. Señor Romance, tres minutos. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Bueno, traen una moción relativa a las cuentas de pago básicas. Eh, desde el Grupo Socialista podemos estar de acuerdo con, con gran parte de la exposición de motivos de esta propuesta de resolución. Es cierto que existe una gran desinformación en este momento de, de la ciudadanía, de este recurso financiero. Es cierto que habría que informar mejor, en esto estamos de acuerdo. Eh, la mayoría de la gente no sabe que es una cuenta, una cuenta de pago básica. Y tal como recogen ustedes en su exposición de motivos, una cuenta de pago básica es un tipo de cuenta, de cuenta bancaria, lógicamente, que responde a la necesidad de promover la inclusión financiera, eh, en la Unión Europea, facilitando el acceso de los consumidores a los servicios básicos bancarios. ¿Qué información mínima tienen que facilitar el banco como obligación para, para una cuenta de este tipo? Tienen que informar de la existencia de este tipo de cuentas, tienen que informar de sus características, que son especiales de alguna forma, tienen que informar también de las comisiones aplicables a este tipo de cuentas, que son diferentes al resto de cuentas, y sobre todo, y muy importante, tienen que explicar e informar que para acceder a este tipo de cuentas no hace falta adquirir otro tipo de servicios y quiero recalcar esto último, es obligación de la entidad bancaria informar de que no es necesario adquirir otro tipo de servicios para eh, llegar a abrir una cuenta eh, de pago básica. ¿Cómo es el procedimiento? Pues bueno, el procedimiento que tiene que seguir el banco para abrir o denegar en su caso este tipo de cuenta esa, además de darle toda la, la información que ya, ya he expuesto sobre este tipo de cuentas, la entidad tiene la obligación de recoger la solicitud, tramitarla y dar una respuesta en un plazo máximo de 10 días. Nunca se debe aceptar una denegación en la ventanilla de, de una entidad bancaria y exigir el derecho a presentar esta solicitud. Esto viene marcado por, por la ley de las entidades financieras. ¿Hay algún motivo por el que puedan denegar esta cuenta? Lógicamente, sí que hay motivos para denegar esta cuenta. Los motivos pueden ser que seas titular ya de, de otra cuenta corriente en nuestro país, que sea contraria a los intereses de la seguridad nacional o de orden público y que no aportes la información que solicita la entidad para abrir este tipo de cuentas que está arreglada. Muy importante, el hecho de no tener un NIE ni una autorización de residencia. O de trabajo no es motivo de denegación en sí mismo. La norma contempla que las personas que no tengan un permiso de residencia pueden eh, abrir este tipo de cuentas en cualquier entidad financiera. Gracias, señor Romance. Ahora turno de dos minutos para el señor Sipán. Gracias, alcalde. Señor Laborda, empiezo por usted. El partido del que forma parte me encoge el corazón. Hasta el Vaticano. Habla de acoger, proteger, promover e integrar. Y ustedes solo hablan de expulsar. Los inmigrantes palían el invierno demográfico español. Decía su gran líder, Santiago Abascal, en un mitin en Sevilla, que los españoles han tenido que emigrar muchas veces. Eso sí decía, los españoles cuando han emigrado lo han hecho con papeles, lo han hecho ordenadamente, respetando las leyes. Y eso es una gran falacia. Eso se lo digo. Los españoles llevan más de un siglo migrando de manera irregular. A Latinoamérica y Europa. Más de la mitad de los españoles que partieron a Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza o Gran Bretaña en tiempos del franquismo lo hicieron de forma irregular, sin pasar por el Instituto Español de Migración. Leyendo informes del Ministerio de Trabajo e Inmigración, descubres que los españoles tenían tantos problemas de adaptación como un senegalés hoy en día en España. Los mismos. Le invito a leer esos informes. Le invito a leer. Y artículos también. Eh, donde por una vez abandonan ese odio al extranjero de Vox que forma parte en realidad del, del suicidio demográfico español. Por lo que he escuchado al resto de, de compañeros y compañeras de la corporación, por lo que acaban de manifestar, vemos dos tipos de votos. El voto del odio al extranjero que acabo de nombrar y el voto en defensa de las entidades bancarias. La deuda de los partidos políticos con los bancos no puede ser la herramienta que frene los pequeños gestos como el que hoy traemos a este Pleno. Que este pequeño avance social lo defienda el concejal de Hacienda y no el de Servicios Sociales, habla mucho del equipo de Gobierno. No hablamos de dinero, hablamos de sensibilidades. Lo siento. Negar ese pequeño gesto para mí es no morder la mano de las entidades bancarias, de las cuales el PSOE y el Partido Popular deben mucho dinero. Del ala progresista del PSOE, desde luego, me parece que no forman parte. Si desde ese ala se dice que las políticas progresistas no pueden tener cabida en las corridas de toros, como eso ha salido de, del PSOE recientemente, ustedes las incentivan y afirman, y leo textualmente: si quitas los toros, rompes el modelo, porque es un ritual de ir a los toros y a la salida. Lo siento mucho, pero no, no podemos dejar que las entidades bancarias controlen nuestra democracia. El Tribunal de Cuentas señalaba en 2019 que la deuda del Partido Popular podría superar los 30 millones de euros y la del Partido Socialista superaría los 26 millones de euros con diferentes entidades financieras. Continúe luego. Gracias, señor Sipán. Señor Laborda, su turno de dos minutos. A ver si ahora. Eh... Los, 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 los que emigran de España eh, se encuentran muy bien, sobre todo en Venezuela, sobre todo si son de su partido. Entonces, ahí sí que se encuentran de maravilla, vamos. Van con los papeles determinados y todo. O sea, eh, Europa no necesita una inmigración irregular descontrolada. Lo que sí necesita, para el impacto demográfico que dice usted, necesita una natalidad y un fomento. De las familias, a ser posible, las familias numerosas. Oiga, usted tráigame aquí una, una propuesta en la cual al tercer hijo de las familias numerosas eh, no tiene que pagar absolutamente nada en el comedor del colegio. Eso sí que es una medida para potenciar la demografía y no traer inmigración irregular, que en muchos casos ni se adapta ni, ni hace por adaptarse. Gracias, señor Laborda. Señor Cadena, su turno. Gracias, señor alcalde. Me ha hecho un poco de gracia la, la última intervención que ha hecho usted, señor Sipan, respecto a las deudas de los bancos. Yo creo que aquí no estamos debatiendo eso. Yo creo que la defensa de, de una de una cosa o de otra debe ser, yo creo, por, por principio y por criterios y no por lo que se le pueda deber a los bancos. O sea, si es por eso, eh, to, eh, todo el mundo podemos tener mejor deudas de pisos, de coches, de cualquier otra cosa. Entonces, claro, no nos vamos a meter con esos. Yo creo que no no es no es el motivo de, de que le vote en un sentido o en otro eh, o en otro sentido. Yo nosotros ya hemos dicho que, que estamos a favor de, de su moción sí, y también eh, queremos re, re, reiterar una vez más el agradecimiento a todas aquellas asociaciones de servicios sociales que tan buena labor prestan eh, con todas estas eh, personas que, que se encuentran. Desfavorecidas eh, y, que, y que tienen problemas. Por ejemplo, estamos viendo ahora el tema, todo lo que va a surgir ahora mismo también en Canarias. Bueno, pues ya sabemos que todos esos problemas también van a, a, a necesitar en muchas de esas asociaciones. Por lo cual, esta moción entendemos que es buena porque, eh, pues a, a esas personas, a, a un colectivo que, que tiene problemas de ya, ya de por sí, al mejor de idioma, de, de estar en un país eh, que, le, que le ha acogido, pues, bueno, pues en, en las trabas burocráticas no son lo que le tiene que, que hacer siempre. Gracias. Gracias, señor Cadena. Señor Carranza, su turno, dos minutos. Gracias, señor alcalde. Señor Sipán, no entiendo lo que usted ha comentado, de que si la deuda de los dos partidos políticos y tal, nada más lejos de mi intervención y, por tanto, de, de nuestro grupo. Entendemos que no tiene nada, nada que ver lo que deben las entidades con las obligaciones que tiene cualquier, cualquier persona, ante las directrices que marca el Banco de España. ¿eh? O sea que no entendemos que no, no va dirigido en ese sentido. Por lo tanto, nosotros vamos a concluir que nuestro grupo, además, estamos, por supuesto, que estamos de acuerdo en el punto 2 de su propuesta, entendiendo que hay que facilitar toda la información posible para la apertura de cuentas de pago básicas, e informando de los requisitos necesarios para la apertura y condiciones para acceder a la gratuidad, gratuidad en persona en situación de extrema vulnerabilidad. Faltaría más. Pero bien, no podemos estar de acuerdo en el punto uno, ya que entendemos que la autoridad competente que verifique el cumplimiento de los derechos y obligaciones es el Banco de España. Por lo tanto, y teniendo que votar la totalidad de la propuesta por no haber aceptado la votación por puntos, nuestro voto va a ser en contra. Gracias, señor Caranza, señor Román, su turno de dos minutos. Gracias, señor alcalde, señor Sipán, le puedo asegurar que cualquiera de los nueve concejales del Grupo Socialista podría haber defendido perfectamente esta propuesta. Nuestro grupo cree que es importante poner de manifiesto que la exclusión financiera está afectando a muchas personas. Por ello existe esta cuenta de pago única, entendida como una prestación universal que ayuda a la inclusión de las personas más vulnerables. Este producto financiero específico se crea a raíz de una directiva europea en el año 2014 que pretendía dar respuesta a aquellas situaciones en, la que, en las que clientes potenciales no pueden abrir una cuenta de pago, porque o bien no eh, se les niega la, la posibilidad o bien porque se les ofrece un producto adecuado. Dicha recomendación exhortaba a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Y en el caso del Estado español tenemos un Real Decreto, el 19-2017, que recoge el derecho de acceso a una cuenta de pago básica, tanto a las personas que residen legalmente en la Unión Europea, a pesar de no tener domicilio fijo, como a solicitantes de asilo y quienes no tengan permiso de residencia, pero su expulsión no sea posible por razones jurídicas. Así pues, lo que vemos es que, por un lado, tenemos una directiva europea del año 14 del Parlamento Europeo, y un Real Decreto del 2017 del Estado español. Pero estas están chocando con la normativa bancaria española, que también hay que cumplir. Entonces, tenemos dos legislaciones que chocan y que crean una especie de, de limbo jurídico. Es por ello que, desde nuestro grupo, entendemos que no corresponde a un ayuntamiento resolver este limbo jurídico y tampoco nos corresponde definir las actuaciones de las entidades bancarias. Así pues, entendiendo la problemática y apoyando el cumplimiento de la ley y de la normativa, pensamos que no es competencia de este Ayuntamiento llevar a cabo lo que propone la resolución de esta propuesta. Por ello, el Grupo Socialista se abstendrá en esta moción. Gracias, señor Romance. Y cierra, cierra turno de intervenciones, señor Sipán, con tres minutos. Gracias. Gracias al Grupo Ciudadanos por, por el apoyo. La verdad sí que entendemos que es una. Sí que es una moción de ciudad. ¿Por qué? Porque detectamos un problema en las entidades sociales y hemos tratado de resolverlo sin más. También decirles, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, que han votado mociones parecidas en España. O sea, quiero decir que de rareza institucional nada. Esto, esto se ha votado en, en distintos ayuntamientos de toda España. Tan solo pedíamos un pequeño gesto que no les va a salvar la vida pero que les ayudará en la vida cotidiana. Ya he dicho, incluso en el ayuntamiento necesitan tener una cuenta para empadronarse. No olvidemos ese, esas dificultades, ese día a día de gente que viene con muchos problemas y que ya en la vida cotidiana es dura como para encima afrontar el no tener una cuenta. Y simplemente pedíamos, quiero decir, y voy a enumerar, o sea, no, no, se, está, no se está obligando a los bancos ni, ni estamos hablando en términos respectivos. Estamos hablando de el Ayuntamiento de Huesca solicitará a las entidades bancarias presentes en la ciudad que cumplan y faciliten en todo momento la apertura de las denominadas cuentas de pago básicas a toda la ciudadanía, porque hemos detectado que no y hemos ido a visitar unas cuantas y con el pasaporte no te dejan abrir una cuenta de pago básica. Y esa es la realidad de Huesca. Un problema, es un problema entonces, esa era la primera parte. La segunda parte era simplemente porque detectamos que el área de servicios sociales, como esto es una legislación, eh, digamos, reciente y hemos pasado la pandemia, no estaban al corriente de este tipo de productos financieros, por lo tanto, no se estaban recomendando y, por lo tanto, había ahí un problema, había ahí un embudo en las distintas asociaciones de la ciudad. Entonces, el documento, que además os, os lo remitimos, simplemente... Explica qué es una cuenta de pago básica, qué información mínima tiene que facilitarme el banco, qué procedimiento tiene a seguir el banco para abrirme o denegarme la cuenta de pago básica y, por último, si hay algún motivo por el que me puedan denegar la apertura de este tipo de cuentas y luego las, las formas de actuar. O sea, quiero decir, no, 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 no es nada extraño, es un gesto de ciudad. Y así lo consideramos y por eso hemos presentado esta moción. Y efectivamente es de ciudad. Y hace una ciudad más grande el ayudar a los que empiezan. No lo olviden nunca. Muchas gracias. Gracias, señor Sipán. Pues concluyo el turno de intervenciones. Señor secretario, procedería la votación. Comienza la votación. Hay cinco votos a favor, diez votos en contra y diez abstenciones. Gracias, señor secretario. Queda rechazada la propuesta. Punto número 19. Propuesta de resolución del Grupo Popular referida a la elaboración de un reglamento de uso de la Plaza de Toros de Huesca. Señor secretario. El Grupo del Partido Popular propone al Pleno, primero, el Ayuntamiento elaborará un reglamento de uso de la Plaza de Toros de Huesca con su correspondiente ordenanza fiscal para que pueda ser arrendada fuera de los periodos que rigen los contratos de la feria taurina y poder programar actividades con un fin social, cultural, deportivo o lúdico festivo. Y, en segundo lugar, la tasa que regule su uso será de cero euros para las entidades sin ánimo de lucro de nuestra ciudad. Esta propuesta de resolución cuenta con el apoyo de todos los grupos municipales, por lo tanto, quedaría aprobada. Punto número 20, propuesta de resolución del Grupo Popular sobre el desarrollo para la ciudad de Huesca de un sistema de audioguía turística con la tecnología de códigos QR, señor secretario. Hay una propuesta del Grupo Popular con dos enmiendas que, una del Partido Socialista y otra de con Huesca Podemos Eco, que han sido aceptadas. Voy a leer el, el texto refundido. En primer lugar, se propone al pleno desarrollar para la ciudad de Huesca un sistema de audioguía turística en base a tecnología de códigos QR. Dichos códigos se colocarán en los lugares y elementos turísticos más característicos de la ciudad, como el Parque Miguel Servet, las Pajaritas, el Ayuntamiento, la Catedral, San Pedro el Viejo, etcétera, así como en las calles dedicadas a personas ilustres, dando acceso a través del dispositivo móvil a una narración de audio de las características principales del lugar. O a una breve biografía del personaje en cuestión. Incorporando también las rutas del patrimonio invisible, el proyecto ya elaborado para la zona antigua de la ciudad, Judería, Barrio Cristiano y Morería, rutas evocadoras para paseantes y los paseos por los parques y espacios verdes. El sistema atendería a las siguientes necesidades: descripciones multilenguaje, posibilidad de incluir narraciones para público infantil, evitar que el sistema dependa de la instalación de una app que pudiera disuadir a los usuarios que tengan el dispositivo saturado de aplicaciones, evitar costosos desarrollos mediante el uso de los recursos disponibles, que además son los más utilizados por los usuarios, como por ejemplo Google Maps, YouTube, SICKA, y luego un espacio abierto a la participación ciudadana. En segundo lugar, el ayuntamiento en la transformación hacia un turismo más sostenible y digital. Además de utilizar la tecnología de códigos QR, contemple la utilización de las diferentes herramientas existentes en el mercado. Audioguías, visitas autoguiadas, recreaciones virtuales, videomampis, etc. Para ofrecer al visitante una ruta turística completa que muestre el patrimonio visible e invisible de nuestra ciudad. Así como que la puesta en marcha de estas acciones esté alineada con el eje 3, eje 3 sobre transición digital de la estrategia de sostenibilidad turística en destino. Gracias, señor secretario. También esta propuesta de resolución del Grupo Popular cuenta con el apoyo de todos los grupos municipales, por lo tanto, se aprueba por unanimidad. Punto número 21, propuesta de resolución del Grupo de Ciudadanos relativa a una nueva estrategia de datos abiertos y, en especial, al desarrollo de un catálogo local de datos abiertos. Señor secretario. El Grupo de Ciudadanos propone al Pleno la aprobación de una nueva estrategia de datos abiertos y, en especial, el desarrollo de un catálogo local de datos abiertos, atendiendo a los criterios fijados por la normativa comunitaria y partiendo del listado de datos de alto valor ahí contenido. Gracias, señor secretario. También esta propuesta del Grupo de Ciudadanos cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos. Por lo tanto, se aprueba por unanimidad. Punto número 22. Propuesta de resolución del Grupo con Huesca podemos Ecuo sobre la elaboración de un plan de gestión para el Cerro de San Jorge. Señor secretario. Sí, la, la propuesta lleva una enmienda del propio Grupo. Se propone al Pleno. El Ayuntamiento se implicará en esta iniciativa, dando difusión y exposición a los distintos materiales de la campaña, tanto en redes sociales como en los espacios de información municipal y atención ciudadana. El Ayuntamiento apoyará expresamente la iniciativa mediante la puesta en marcha de una campaña de difusión de punto violeta entre el comercio... Perdona, que estamos hablando del próximo punto. Ya hablamos del. El Ay, sí, perdón, perdón. Eh, la verdad es que está resultando un pleno complicado, con muchas mociones y muchas enmiendas. Bueno, vamos a ver si ahora acertamos. El grupo de Congüesca Podemos Equo propone al pleno eh, eh, que el ayuntamiento elaborará un plan de gestión para el Cerro de San Jorge, atendiendo especialmente a la coexistencia entre los usos deportivos del mismo y la conservación y gestión de su vegetación dentro del Plan Estratégico de Infraestructura Verde de la Ciudad de Huesca. Ahora sí, gracias señor secretario. Y esta propuesta venía también apoyada por todos los grupos municipales, por lo tanto se aprueba por unanimidad punto número 23 propuesta de resolución del grupo con Huesca Podemos Equo sobre la implicación del Ayuntamiento de Huesca en la iniciativa del punto violeta como instrumento para la lucha contra la violencia machista señor secretario Sí, el Grupo de Conguesca propone al Pleno. El Ayuntamiento se implicará en esta iniciativa dando difusión y exposición a los distintos materiales de la campaña tanto en redes sociales como en los espacios de información municipal y atención ciudadana. En segundo lugar, el Ayuntamiento apoyará expresamente la iniciativa mediante la puesta en marcha de una campaña de difusión de punto violeta entre el comercio y la hostelería de la localidad. Y en tercer lugar. El ayuntamiento se comprometerá a habilitar el punto violeta de información en los eventos municipales que se lleven a cabo en el municipio, teniendo como prioridad los eventos festivos y de ocio nocturno. Gracias, señor, Gracias, señor secretario. Comenzaría el turno de intervenciones. Señor Boys, cinco minutos. Gracias. Bueno, lo primero que me gustaría es agradecer a los grupos el apoyo a la propuesta sobre el plan de gestión. Para el Cerro de San Jorge, desde con huesca Podemos-Ecuo, consideramos de vital importancia empezar a trabajar por la conservación y la protección de nuestra masa vegetal. La ciudadanía de Huesca podemos sacar pecho de una ciudad verde y de referencia para otras ciudades, por ello creemos necesario que se inicie cuanto antes ese plan estratégico de infraestructura verde, que para que la ciudad de Huesca vea cómo todas sus zonas verdes mejoren. Y se vayan adaptando a las circunstancias de cambio climático que vivimos en este momento. En cuanto a la propuesta que nos atañe, pues bueno, hemos traído la propuesta de Punto Violeta el Punto Violeta es un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra las violencias machistas y extender de forma masiva la información necesaria para saber cómo actuar en el caso de, de una violencia contra las mujeres. Forma parte del, del catálogo de medidas urgentes eh, del Plan de Mejora y Modernización impulsado por distintos ministerios del Gobierno de España en el contexto de la alarma machista de los últimos meses y supone un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas, situando la violencia machista como un problema estructural que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con ella. Los objetivos de este instrumento no son otros que el de, impl de implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista. Como ya hemos dicho, se trata de un problema estructural y mientras no vayamos todos a una, continuará creciendo. Para frenar esta escalada de violencia machista necesitamos que toda la sociedad se sume y haga del feminismo, que no olvidemos que lo que persigue es la igualdad de todas las personas, su bandera. El punto violeta también persigue acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno. Mientras más personas seamos conocedoras de los recursos de los que disponemos, más fácil será acercar dichos recursos a las mujeres que sufren la violencia machista. El último de sus objetivos es facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista a establecimientos, entidades, empresas u organismos públicos. Eh, para llevar a cabo estos objetivos, el Punto Violeta cuenta con tres herramientas importantes que son la guía de Punto Violeta para actuar frente a la violencia machista, una guía con información sobre cómo actuar ante un caso de violencia de tu entorno, así como un recurso para las propias víctimas. También incluye formación e información sobre qué es la violencia machista, sus diferentes manifestaciones y cómo detectarla materiales para establecimientos entidades empresas y organismos públicos como carteles y adhesivos con códigos QR vinculados a la, a la guía que hemos mencionado para señalar que ese espacio es un lugar seguro para las víctimas donde pueden recibir información y acompañamiento si lo necesitan y por último también dispositivos para identificar a personas implicadas contra la lucha con, o sea, con la lucha en la, eh, en la lucha contra la violencia machista Cualquier persona que lo utilizara representará una puerta de acceso para una mujer víctima a los recursos que éstas necesiten. A la vista de este instrumento, desde Congüesca Podemos Eco hemos querido traer el punto violeta a nuestra ciudad para que el ayuntamiento se implique en esta iniciativa dando difusión a los distintos materiales de la campaña en todos los espacios municipales. Aunque ahora mismo está el código QR en algún punto en, y en algún edificio y espacio municipal, creemos que el consistorio debe dignificar esos materiales y ponerlos de una forma atractiva para que <coughs> capte la atención y no pasen desapercibidos. De la misma manera, el ayuntamiento debería poner en marcha campañas en las redes sociales, pues como hemos dicho antes, hay que implicar a toda la sociedad y es importante llegar a cuantas más personas mejor por último también, pedi también pedimos que se difunda el punto violeta entre el comercio y la hostelería de la ciudad que ya formaba parte de otros instrumentos se semejantes y seguro que existen establecimientos que se quieren sumar a este nuevo instrumento y de esta forma <coughs> retomaremos el contacto con esos establecimientos y se podría fortalecer una red de agentes que trabajan por la igualdad en la ciudad. Por último, y como es evidente, queremos la implantación de un punto violeta en los espacios en los eventos municipales, principalmente en los festivos y de ocio nocturno. Estamos dejando atrás la pandemia y con ello se va retomando las actividades culturales, festivas y de ocio nocturno, y nos parece importante que se implemente este instrumento en los espacios lúdicos y festivos. El punto violeta podría estar formando parte en este momento de la Feria Internacional de Teatro y Danza y debería de estar presente en cuantos más eventos mejor asegurando un espacio seguro y de protección para las mujeres que pudieran sufrir un caso de violencia machista. Gracias. Gracias, señor Boy, señor Laborda, a su turno de tres minutos. Bueno, no sé por qué le llaman punto violeta, también lo podrían llamar punto verde, como Cerro de San Jorge, punto naranja, como Ciudadanos, y eso de que sea la violencia machista, qué pasa que a ese punto se iba. Un adolescente con que ha tenido un episodio de violencia le dice, no, usted aquí no le atendemos porque es hombre. No se dan cuenta que no tiene ningún sentido. Eh, que haya un punto que en un determinado lugar, eh, que no tiene por qué llamarse violeta, por supuesto, eh, coja y recoja eh, todas las denuncias que pueda haber de violencia, tanto de un hombre como de una mujer, para mí sería una cosa eh, muy viable y muy necesaria. Pero ustedes aquí siempre están con la misma historia del feminismo, de Violeta y de todas esas historias que es que ya cansan con la misma historia. Gracias, señor Laborda. por el Grupo Municipal Ciudadanos, señora Galas. Gracias, alcalde. Eh, el Grupo Ciudadanos va está a favor de esta de esta moción y señor Laborda, a ver, esto, este tipo de cuestión que traen aquí el Grupo tampoco es algo tan novedoso. Eh, a raíz de fiestas y de situaciones que se viven en las ciudades lúdicas, empezó a haber agresiones sexuales por desgracia y agresiones eh, pues que yo llamaríamos de violencia machista. Y es por eso que en el año 2014 pues empezaron a salir mujeres con brazaletes negros, eh, perdón, eh, violetas, que eran las que un poco informaban en según qué eventos. ¿vale? Y yo creo que de allí, de ese origen, viene el punto violeta y no de otro. En cualquier caso, que exista un, un medio para intentar difundir lo que luego puede servir para erradicar la violencia, por supuesto, que es plausible. Fue a raíz, por ejemplo, pues por desgracia, como todos recordaremos, de eventos en San Fermínes y tal, donde está la causa y donde los ayuntamientos empezaron a ver que a lo mejor tenían algo que hacer para conseguir barrios o zonas, ojalá se llegue, ¿verdad? Eh, libres de violencia de género. Y en eso estamos. Y bueno, pues esta propuesta nos parece interesante. Creemos que ya el Ayuntamiento de Huesca, en alguna ocasión, con voluntarios y demás, se ha hecho, eh, no a lo mejor con la precisión que se expone en la moción, pero que sí que ya se ha hecho algo. Por lo tanto, decimos que no es nada nuevo. Y si me permiten, eh, yo añadiría dos cosas, además, en el punto violeta. Aparte de lo que es eh, la mujer por violencia de género, añadiría algo específico para información en mujeres con discapacidad que tienen abusos sexuales o violencia de género. Lo digo porque también hay que formar sobre todo a mujeres con discapacidad, que es algo muy peculiar y que tiene otras connotaciones. Y también haría un llamamiento a los hombres, que los hombres vengan con nosotros en esto. Y que también se informe, ojalá hubiera un elenco cuando hay un momento de violencia, en el que igual que se pone a, a disposición de la mujer que presumiblemente ha tenido esa agresión, un elenco pues de psicólogos del supuesto maltratador también tendría que haber un elenco de psicólogos a su disposición desde el minuto cero. Esas son las dos bueno, si se me permite, matizaciones que pondríamos, pero que desde luego estamos de acuerdo y como no puede ser de otra manera y ojalá consigamos verdad una huesca eh, pues libre de violencia de, de género gracias señora Gabás, por el grupo popular señora Escartín gracias alcalde buenas tardes a todos bueno en honor al trabajo de los técnicos señor Bois vamos a decir que esta propuesta ya se trabaja dentro del ayuntamiento hemos trabajado mucho en los distintos foros quiero decir y no se trata de voluntarios que se encargan de esto, no son voluntarios, hay un equipo… No, 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 no se lo digo a usted, le digo a la señora gabás porque es verdad, no son voluntarios. Hay equipos contratados hace bastantes años de Igualdad que se dedican en grandes eventos y…, pero bueno. Eh, dentro del catálogo de las medidas urgentes del Plan de Mejora y, y Modernización contra la Violencia de Género se proponen, es verdad, un conjunto de acciones encaminadas a la sensibiliz sensibilización de la sociedad. En el desarrollo de estas medidas, desde el Ministerio de Igualdad se lanzó, entre, otro, entre otras, el instrumento de los puntos violetas, que hoy debatimos aquí. La Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, aprobada por el Gobierno del Partido Popular hace ya ocho años, situó a España a la vanguardia de la Unión Europea en protección de la mujer. Entonces, ya se establecieron unas medidas que se han ido implementando, unas con más consenso que otras, por todos los grupos políticos a lo largo de los años. Hoy, el Grupo Con Huesca Podemos Eco trae para su aprobación un instrumento dentro de unas medidas del plan que busca implicar a toda la sociedad a través del entorno. El instrumento de los puntos violeta, no con este término, como eh, que exponen en su punto 2 y 3, así como en eventos nocturnos y contextos festivos, es algo que desde el Ayuntamiento, como he dicho, está en marcha desde antes incluso de la estrategia, eh, pero aprobaremos su propuesta. Eh, porque nos parece importante reforzar y realzar el trabajo de los técnicos de igualdad, de prevención, eh, de atención comunitaria, de atención de seguridad ciudadana, de atención ciudadana informática, que son los que transversalmente se encargan de esta materia en nuestro municipio. Dentro del marco del, marco del tercer punto de su propuesta, en el año 2012... Ya nos pusimos a trabajar en la mesa de prevención de agresiones sexuales en eventos festivos y en el 2018 el propio Gobierno de Aragón publicaba una orden que mencionaba estos dispositivos e indicando que se regularían en las cortes. Los puntos violetas eh, tienen que ser puntos informativos, se hacen fuertes en sí mismos como disuasorios. Pero he de decir que puntos violetas son dispositivos ya creados dentro del mapa local de, de Huesca de, contra la violencia de género y en los que colaboran farmacias, hostelería, comercio, supermercados, autobús urbano, la expedición de billetes de avanza y, por supuesto, un punto violeta importante, son los agentes de igualdad, así como los dispositivos de prevención dentro del plan Inter, eh, hace años instalados en el cerro del Día de San Jorge, por ponerles un ejemplo. Llamémoslo como queramos, puntos violetas, como quieran. Lo que está claro es que nuestro grupo seguirá aportando iniciativa iniciativas en los distintos órganos para seguir trabajando contra la violencia de género. Muchas gracias. Gracias, señora Escartín. Señora Rodrigo, su turno. Tres minutos. Gracias. gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Fue durante el verano de 2018 cuando diferentes acontecimientos ocurridos en la provincia generaron un clima de intensa preocupación en diferentes ayuntamientos de Aragón. Entre ellos, los ayuntamientos de las tres, provin tres provincias aragonesas, que estaban entonces pendientes de celebrar sus fiestas patronales en las siguientes semanas. De Huesca a Teruel, pasando por Zaragoza, fueron muchos los municipios que diseñaron campañas de rechazo a la violencia sexual y protocolos de actuación concretos, por primera vez, concretos en el caso de que se produzca alguna agresión. En la gran cita festiva, por ejemplo, de nuestra ciudad, en San Lorenzo, se trabajó de la mano del colectivo feminista en una red de refugio a posibles víctimas. En ese año se adhirieron, el primer año, más de 50 establecimientos, entre los que había, como ya ha comentado la señora Escartín, comercios, bares, peñas, etcétera, a los que podían acudir personas que se sintieran amenazadas durante las fiestas, tanto hombres como mujeres, señor Laborda, tanto hombres como mujeres. Estos eh, se llamaban ya entonces Puntos Violeta. Posteriormente se han venido realizando diferentes campañas desde las instituciones y me gustaría destacar concretamente la reciente presentada por el Instituto Aragonés de la Mujer, formalizándose en un contrato para el servicio de asesoramiento e información al que se añadirá una guía para la prevención de estos actos de violencia sexual y enmarcado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El periodo de vigencia se extiende hasta el próximo 31 de diciembre y tiene un carácter itinerante con la intención de que se pueda acercar a este servicio a las mujeres que viven en todo el territorio de Aragón, con lo que cumple con el principio de descentralización y de acceso universal a los recursos. En concreto, esta atención comprenderá funciones como proporcionar información y orientación y asesoramiento social a las mujeres víctimas de abusos o agresiones sexuales para facilitar su acceso a los distintos recursos, prestaciones o servicios, un servicio de asesoramiento e información jurídica a las mujeres víctimas de abuso o agresiones sexuales en relación al procedimiento a seguir, la denuncia, el procedimiento procesal, la justicia gratuita y toda aquella información que sea relevante en el caso. Este conjunto de, me de medidas van encaminadas a dar respuesta al plan de mejora y modernización contra la violencia de género, dirigido a erradicar las violencias estructurales contra las mujeres con la implicación de la sociedad. Es un trabajo muy intenso y que el que actualmente está realizando, como digo, el Instituto Aragonés de la Mujer. Pero queda mucho que hacer y por ello necesitamos que instituciones, que las instituciones digan no a la violencia sexual y a la violencia de género, y que se impulsen iniciativas como las que hoy debatimos en este Pleno. Por eso nuestro voto será positivo. Gracias. gracias señora Rodrigo. Señor Boyce, su turno de dos minutos. Muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que un poco lo novedoso que aporta el punto violeta o este instrumento de punto violeta es que al final en todo el Estado vamos a disponer del mismo QR que va a dar la misma información y, por lo tanto, va a ser como algo mucho más extensivo y que una persona que viene de. Albacete puede identificar como en su ciudad. ¿no? Entonces, por eso también el traer esto a este ayuntamiento. El ayuntamiento de Huesca ya ha dado pasos en este sentido y el 27 de abril de 2016 se aprobó en el Pleno la Estrategia Local contra la Violencia de Género, que se sustenta en un decálogo apoyado a su vez en cuatro pilares: el primero de ellos, la identificación, la definición y el desarrollo de la intolerancia hacia la violencia de género, el segundo, la visibilización y la formación de agentes. Creo que es importante aquí destacar la labor que están llevando los agentes juveniles de igualdad y desde aquí me gustaría que les deseáramos muchos aciertos para este nuevo curso que empiezan. El tercer pilar es la educación a través del fomento de la igualdad la capacitación para el desarrollo de las competencias personales y la promoción de la autoorganización de iniciativas ciudadanas interconectadas con referencia a buenos tratos entre hombres y mujeres y, por último, el pilar de la, co la cohesión entre todas y todos con carácter intersectorial e intergeneracional, la coherencia interna a través de una unidad de igualdad polivalente y un plan de igualdad de empresa no podemos dejar de recordar que esta estrategia local de violencia de género estaba temporalizada entre 2016 y 2019, estamos a 2021 y es necesario evaluar el impacto de esta que esta estrategia ha tenido en el ayuntamiento y trabajar sobre una nueva adaptada a los nuevos tiempos y a todo el marco normativo que ahora mismo existe y se están poniendo en funcionamiento. Desde Conhuesca Podemos ecuo consideramos que este ayuntamiento tiene una gran cuenta pendiente con la igualdad real de las personas y hay que empezar a trabajar por una huesca feminista, con coherencia interna, y por ello es necesario implementar iniciativas como el Punto Violeta, que sirva de punta de lanza para que el consistorio inicie un trabajo serio y profundo con un tema tan importante y actual como es la violencia de género. Gracias. Gracias, señor Voy. Señor Laborda, a su turno, dos minutos. No, sí, le quería aportar a la señora Rodrigo que yo, los hombres, no lo había oído. Es que a veces eh, dicen que yo redacto a mi forma, pero claro, es que eh, mis compañeros de aquí, eh, ellos redactan bien, por lo visto, pero solo dicen que la palabra feminista todo el rato, feminista y feminista. No sé, al final hay un problema de que yo redacte mal y ellos redacten bien. Gracias, señor Laborda. Señora, señora Gabás, su turno, dos minutos. Gracias. Quería aprovechar que antes no lo he dicho, también agradecer a los grupos que nuestra moción anterior ha sido unánimemente aceptada y, por lo tanto, les agradecemos. Eh, en cuanto a, a la moción, ya eh, hemos dicho que estamos a favor. A ver, eh, es cierto que existen equipos técnicos y también es cierto que existen voluntarios que están informando. En Cruz Roja, incluso tiendas adheridas tiran de voluntarios. Yo creo que no debemos hacer asco a nadie. Cuanta más gente. Esté informando y esté en los puntos Violeta o como sea, que, que ofrezcan su, su saber hacer para esta cuestión, pues mejor que mejor. Eh, realmente estamos ante un problema de salud, de igualdad, es un problema cultural, de avance social, bien traído. Y bueno, pues que si esto va a servir para crear protocolos que diagnostiquen y podamos identificar casos y erradicarlos, pues desde luego lucharemos porque ello sea así. Gracias. Señora Fabás, señora Escartín, su turno, dos minutos. Gracias. La Estrategia Nacional para la Erradicación de Violencia contra la Mujer, así como la Estrategia Local que ya hemos comentado contra la violencia de género, es, por tanto, la manifestación del compromiso de los poderes públicos en el proceso de su erradicación contra la violencia de género, unificado en un único documento y dando cumplimiento a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Hay que trabajar para sensibilizar, visualizar, concienciar a la sociedad sobre la violencia de género como un problema público que atenta contra nuestro sistema de valores, especialmente a la juventud, de forma que se utilicen los medios más adecuados para ofrecer información accesible a cada grupo de población. La estrategia se asienta en el convencimiento de que una sociedad es igual entre hombres y mujeres, respetuosa con los derechos humanos y libre de violencia contra la mujer. Es una exigencia democrática y un logro posible. Muchas gracias. Gracias, señora Escartín. Señora Rodrigo, su turno, dos minutos. Gracias, señor alcalde. Para mi segunda intervención me gustaría eh, bueno, pues, eh, basar mi intervención en básicamente, creo que es el fondo de lo que nos llega a esta moción. Porque negar la violencia de género es devolverla al ámbito privado, invisibilizando su carácter machista, en lugar de considerar la protección de las mujeres, sus hijos e hijas, un asunto de toda la sociedad. Frente a los que niegan la existencia de la violencia machista, los socialistas seguimos firmes en nuestro compromiso por acabar con esta lacra, por acabar con la manifestación más cruel de la desigualdad y de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Una violencia que en nuestro país se ha cobrado la vida de más de 1.033 mujeres desde 2003 y 34 menores. Cifras escalofriantes que ponen de manifiesto que el machismo mata y que las mujeres somos asesinadas por el hecho de ser mujeres y que la violencia de género es de género, ni es doméstica, ni es una cuestión ideológica. Fue un gobierno socialista el que hace 15 años impulsó una norma pionera. La ley integral contra la violencia de género, que ha hecho posible dotar a nuestro país de un potente sistema de atención y protección y lucha contra esta violencia, que supuso que muchas mujeres se atrevieran a denunciar y que hayan encontrado recursos específicos en juzgados especializados. Más reciente, el Pacto contra la Violencia de Género, fruto del esfuerzo de partidos políticos, de muchos expertos y expertas, de las administraciones públicas, de la sociedad, del feminismo, de la lucha de muchas mujeres. Un gran logro que conseguimos aprobar por encima de las diferencias ideológicas, poniendo en la agenda del Estado medidas para garantizar la seguridad, la protección y la libertad de las mujeres. Medidas que inciden en todos los ámbitos de la sociedad. Medidas que en gran parte se han impulsado durante este gobierno de Pedro Sánchez. Y de esto precisamente va esta propuesta, de continuar con la necesaria cooperación institucional para luchar contra la violencia machista, de cumplir con los acuerdos y medidas del Pacto de Estado y de reforzar la lealtad institucional para seguir fortaleciendo la labor de todos y todas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en todas sus formas, hasta alcanzar una sociedad libre de violencia machista. Muchas gracias. Gracias, señor Rodrigo. Termina el turno de intervenciones, señor Bois, con tres minutos. Bueno, como hemos escuchado, lejos de reducirse, vemos como día a día la violencia contra las mujeres aumenta. Por ello debemos mostrar y demostrar más que nunca que no les damos la espalda. Iniciativas como las que hemos debatido aquí ponen de manifiesto que la gran mayoría de la sociedad estamos a favor de implantar políticas feministas. Frente a los discursos de odio y el negacionismo de la violencia de género, son necesarias más políticas públicas que protejan y garanticen los derechos. Desde con Huesca Podemos Ecuo seguiremos trabajando para que esta ciudad sea amable y acogedora, cuidadora y protectora. Los espacios seguros empiezan a ser una alarmante necesidad para muchas personas y desde el consistorio tenemos que redoblar esfuerzos para que toda Huesca sea una ciudad segura, donde prime el respeto y la tolerancia. Según datos de la última macroencuesta publicada en septiembre el año pasado, una de las razones más frecuentes por las que las mujeres no denuncian las violencias que sufren es por el miedo a no ser creídas. Por eso es importantísimo crear una red, implicando a cuantos más organismos, establecimientos, entidades sociales y ciudadanía en general mejor, para que se consigan espacios seguros en los que no se cuestionen a las víctimas y se sientan acompañadas. Como ya hemos dicho, la iniciativa Punto Violeta es una partida, un nuevo comienzo, un compromiso que adquirimos desde el Consistorio para iniciar un proceso de creación de red. Esta red tiene que ser un compromiso colectivo, donde los hombres también nos impliquemos, ya que, como hemos dicho en varias ocasiones, el problema de la violencia de género es un problema estructural y, por lo tanto, de toda la sociedad. No es un problema de las mujeres. Los hombres tenemos que dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución. Por último, me gustaría expresar nuestro agradecimiento a los grupos municipales, los que han apoyado la propuesta. Es evidente que las violencias machistas se perciben como un problema de ciudad y de ahí el apoyo masivo. Y también agradecer a Vox su, no, su negativa a esta propuesta, porque gracias a su negacionismo y, y el su negacionismo de la violencia machista podemos debatir esta propuesta y hablar de un tema tan importante como es la implicación, la, la implantación de políticas. Como esta en el ayuntamiento de Huesca. Muchas gracias. Gracias, señor bois. Pues concluido el turno de intervenciones, señor secretario, procedería a la votación. Comienza la votación. Hay 23. Votos a favor, un voto en contra y una abstención. El voto, el voto señor Carranza, es positivo, es afirmativo. Bueno, pues queda aprobada la propuesta y pasaríamos ahora a una propuesta por urgencia del Grupo… No. Eh, me gustaría que respetáramos… Eh, claro, es que está para eso. Entonces, si las propuestas urgentes… Claro, las propuestas urgentes antes de ruegos y preguntas, por favor. Bueno, pues corregido eh, y la advertencia del secretario, continuamos con el orden del día. Y pasaríamos al punto número 24, dar cuenta de resoluciones del alcalde y concejales delegados, dictadas desde la última sesión plenaria. Señor secretario. En el expediente de la sesión figuran estas resoluciones para el control de la corporación. Gracias, señor secretario. Comunicaciones oficiales e informaciones del alcalde. Sí que me gustaría, porque así lo hemos comentado esta mañana, trasladar al pleno que hoy he recibido en alcaldía a Ignacio Almudevar presidente durante 20 años de la Federación de Polígonos y me ha manifestado que bueno, pues no se va a presentar a la reelección del cargo, por lo tanto lo deja y quería que le trasladara a esta corporación y hacerlo extensible a todos los concejales y alcaldes que han participado también de su mandato estos años por pues su agradecimiento y, y el trabajo por la ciudad. Y yo querría, si están de acuerdo todos los presentes de este grupo, que hubiera también una mención de este pleno de agradecimiento al trabajo de Ignacio Almuidevar en favor de los polígonos industriales de las empresas de Huesca y del trabajo realizado durante todos estos años. Dicho esto, pues que conste en acta para, para transmitirle a Ignacio Almuidevar el agradecimiento de este Pleno. Y ahora vendría así la propuesta de urgencia de resolución. Señor secretario. Sí, hay una propuesta de resolución urgente del Grupo Popular. Eh, dice lo siguiente. Primero, el Ayuntamiento de Huesca cree firmemente la descentralización de los servicios de nuestra comunidad y considera la formación profesional en materia digital como un aspecto clave en el desarrollo de Huesca y del Alto Aragón. En segundo lugar, el Ayuntamiento realizará las gestiones necesarias para que la sede del futuro Campus Digital de Formación Profesional, impulsado por el Gobierno de Aragón en colaboración con Amazon, se ubique en Huesca. Esta propuesta de resolución del Grupo Popular también ha sido apoyada por, en junta de portavoces por todos los grupos, con lo cual queda aprobada por unanimidad. Y había una nueva propuesta de resolución. Perdón, pero con la urgencia también, ¿verdad? Es, sí, bueno, es por la urgencia, intento que había también unanimidad en portavoces y apoyamos también la propuesta de resolución por unanimidad. Y ahora había una propuesta de alcaldía, señor secretario. Sí, hay una propuesta de resolución urgente del alcalde eh, relativa a los fondos europeos. Entonces, se propone, previa a la declaración de su urgencia, en primer lugar, aprobar la participación del Ayuntamiento en el programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Segundo lugar, aceptar las condiciones para participar en la convocatoria aprobada por la orden del 17 de agosto del 21. Tercero, aprobar el compromiso del Ayuntamiento de Huesca de tener implantada una zona de bajas emisiones en este municipio en 2023. Cuarto, facultar a doña Cristina de la ERA, concejala delegada de fondos europeos, para que en nombre y representación del Ayuntamiento de Huesca ejecute este acuerdo y firme cuantos documentos sean necesarios para su eficacia jurídica. Señor secretario, habría que votar la urgencia, entiendo. ¿Hay algún voto en contra? Señor Oliván. Ay, perdón, señora Lluís. Sí, no, eh, desde el Grupo Municipal Popular sí que antes mmm, de votar la urgencia y de terminar sobre este tema, nos gustaría hacerle una consulta al secretario. Es decir, queremos que nos diga si es ortodoxo o conviene o es conforme en tiempo informa votar este punto en el Pleno cuando no ha sido dictaminado previamente en comisión alguna. La información que forma parte de este dictamen, eh, solo tuvimos conocimiento de ella en la, en, de forma verbal en la Comisión de Hacienda, pero la fecha del dictamen es de ayer mismo. Entonces, bueno, repito, si es conforme en tiempo y forma votar este dictamen en el Pleno. Señor secretario. Sí, el cauce ordinario es que los asuntos que vienen al pleno se dictaminen en comisión, pero el reglamento orgánico permite que lleguen al pleno por otras vías. Esta vía es legal y por tanto si el pleno declara la urgencia se podría entrar en el fondo del asunto. Gracias, señor secretario. Pues votos en contra de esta propuesta de urgencia. Abstenciones. Apoyamos, la ur votamos la urgencia ahora de la propuesta. Abstenciones votos afirmativos, entiende unanimidad, pues procedería eh, la aprobación de esta, de esta propuesta. Y ahora entraríamos en ruegos y preguntas. No, hay un debate de dos minutos. Ah, sí, 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 sí. Vale, vale, vale. vale <triñamente> tranquilos. tranquilos. <laughs> debate de dos minutos tiene la palabra la señora de la ERA. Gracias, alcalde. Buenas tardes. Eh, bueno, se somete al Pleno para su votación el proyecto Emotion a presentar al programa de ayudas que se ha mencionado, ayudas a municipios para implantación de zonas de hojas emisiones y transformación digital y sostenible de transporte urbano. Se trata de una de las convocatorias incluidas en el plan de recuperación, transformación y residencia. Y en este caso se dirige a ayuntamientos capitales de provincia o de más de 50.000 habitantes, que somos los que, entre otras cuestiones, tenemos la obligación por la ley de cambio climático y transición energética de implantar zonas de bajas emisiones. Este sería uno de los primeros objetivos de esta convocatoria, eh, a los que se suman otros, como es el hecho de apoyar a los ayuntamientos objeto de, de estas ayudas a desarrollar modelos de transporte más digital y más sostenible en las respectivas eh, ciudades. Eh, como digo, bueno, esta, esta, estos objetivos eh, se han traducido desde el ayuntamiento. Hemos tratado de plantear un proyecto que dé respuesta a todos estos objetivos y este proyecto eh, comprende hasta siete actuaciones que tendrían un presupuesto total de 3.169.000 euros, de los cuales este ayuntamiento solicitaría al MISMA, que es el órgano gestor de, esta, de estas ayudas, 2.699.000 euros. 325 euros, correspondientes a la intensidad máxima de las ayudas que, que permite o que recoge la convocatoria. Entre las actuaciones que proponemos dentro del proyecto, como digo, alineadas a los objetivos de la convocatoria, estarían, primero, el actualizar y desarrollar el, el plan de movilidad urbana y sostenible de la ciudad. Es un plan que ya eh, data de, de 2012 y que necesita de una actualización para, para adecuarse a los nuevos requisitos de movilidad de la ciudad y necesariamente dentro de esa actualización contemplaríamos la definición de los requisitos de implantación de esa zona de bajas emisiones en el tiempo que nos indica la ley. Habría una segunda línea de actuaciones eh, que estarían relacionadas con la, de la digitalización de los servicios públicos de movilidad. Hablaríamos de ampliar todas las capacidades de los sistemas de control que hay ahora mismo del tráfico desplegados en la ciudad de desplegar también nuevos sensores para desarrollar servicios basados en, en el concepto de Internet de las Cosas y también desarrollar nuevos servicios de movilidad basados en los datos que recoge el ayuntamiento provenientes de esos sensores y también de otras fuentes de información relativas al tráfico o a la movilidad urbana. Habría un tercer eje relacionado con la movilidad activa y sostenible. Aquí incluiríamos eh, toda la, la intervención urbanística, la última fase de, de urbanización del paseo de Ramón y Cajal, que, como saben, persigue recuperar espacios urbanos para peatones, ciclistas, también para infraestructuras verdes, minimizando emisiones y también pacificando el tráfico rodado en esa vía y fomentando la movilidad activa. Por último, habría una cuarta línea de movilidad hipocarbónica o de bajas emisiones, donde habría dos actuaciones, una sería la puesta en marcha de una línea de transporte pública con un autobús, un minibus eléctrico. Y por último el fomento del uso de la bicicleta a través de dos actuaciones: una sería eh, dar continuidad a la red de carril bici urbano, eh, proyectando y desarrollando y ejecutando eh, 4,3 kilómetros nuevos que se sumarían a los 12 kilómetros y medio que ya existen, y también la implantación de parkings seguros de bicicleta. Consideramos la propuesta, como digo, está perfectamente alineada a los objetivos de, de la convocatoria y consideramos también que es una oportunidad no solo en términos económicos, ya he citado las cantidades. Sino también en términos de acelerar eh, un, la implantación de un, de un modelo de, de movilidad eh, sostenible, segura y más activa dentro de la ciudad. Por este motivo, solicitamos el apoyo eh, para presentar este proyecto al resto de grupos políticos. Gracias, señora de la ERA. Señora Borda, su turno ahora de dos minutos. El micrófono. Sí, que no hemos tenido mucho tiempo material para valorar estas propuestas porque tampoco se nos han mostrado en, en comisión de una manera un poco por encima, digamos, eh, parecido a lo que acaba de explicar Cristina. Sí que es cierto que, señor alcalde, eh, el autobús eléctrico en una nu nueva línea de transporte público eh, no lo veo, así de claro se lo digo. No veo que el autobús eléctrico sea la solución porque todos... Eh, los, las empresas de, de la automoción eh, están basadas y direccionadas hacia el hidrógeno, si no, váyase a, a Hualca y ahí eh, le explicarán que el futuro de, de los autobuses y, y de los coches es el hidrógeno y no el autobús eléctrico, el cual las baterías contaminan eh, más incluso que, que los eh, vehículos de combustión. Gracias, señor Daborda. Por el Grupo Podemos, señor Sipán. Gracias, alcalde. En la ponencia de movilidad del pasado día 13 de septiembre, el equipo de gobierno esbozó las líneas básicas de, de esta convocatoria y las siete actuaciones incluidas en la solicitud. Desde huesca Podemos Eco siempre hemos defendido que por el tamaño y la, la orografía, la bicicleta y el caminar deberían vertebrar la movilidad de esta ciudad. Nos alegra que se emplee la descripción general, la adhesión a la red de ciudades que caminan, que propuso nuestro grupo y que se aprobó por unanimidad, y que se hayan contemplado propuestas, que, como la que presentamos el 30 de abril de 2020 y que hacía referencia a los aparcamientos seguros para bicicletas, dentro de una batería de propuestas que abarcaba desde las medidas de coordinación semafórica para evitar acumulación de bicicletas y peatones esperando en los cruces, impulsar servicios de ciclologística para los pedidos a domicilio la compra de proximidad y los servicios municipales o habilitar carriles bici provisionales a los polígonos y las calles que cuenten con doble carril para facilitar el traslado en bicicleta de los, trabajadoras y tra los trabajadores, entre otras. Pero nos preocupa, al leer el, el detalle de los aparcamientos seguros, que se plantee fijar una tarifa mínima de 2 euros para el establecimiento de las primeras 48 horas y que a partir de ese momento se cobre una tarifa adicional por minuto, franjas de minutos y nos preocupa también la participación ciudadana porque una web no puede suplir nunca a la participación ciudadana y especialmente en aspectos como la ruta que llevará el minibús eléctrico en el casco donde no se contó con la asociación del barrio y en la descripción que, pre que presentamos eh, se hace referencia a una prueba piloto con resultados satisfactorios pero todavía no sabemos nada del informe de avanza por lo tanto no podemos valorar esos resultados. la madurez ...que se pide en los proyectos y los plazos de contratación... ...exigían un trabajo previo y muchas ponencias de movilidad... ...que, escudándose en la pandemia, hay que reconocer que no hemos tenido. Gracias. Gracias, señor Sipan. Señor Cadena, dos minutos. Gracias, señor alcalde. Está claro que, ya lo han comentado... ...mis compañeros anteriormente, con el tema de la participación ciudadana... ...es uno de los, de los problemas que tiene, que, que tiene esta, esta resolución que presentan ustedes ya que no se ten... yo creo que se podía haber hecho igual que se... se han hecho reuniones que les ha interesado y se han... se han podido celebrar vía telemática. Yo creo que no el motivo de, de argumentar el tema de la... de la pandemia y todas estas cosas, yo creo que incluso la, la reunión telemática favorece incluso la conciliación, favorece que se puedan des... llegar a desarrollar muchas de las reuniones que, que no se han hecho para, para poder llevar a cabo. Todas estas propuestas y, bueno, por lo menos conocerlas y poder eh, hacer, bueno, quizás conocer con más detalle todo lo que hay. Sí que es verdad que la, el plan de movilidad que tiene Huesca es del año 2012, y bueno, pues es verdad que un plan de movilidad tiene que ser un plan vivo, tiene que, tener, eh, tiene que, tiene que modificarse conforme va modificando la ciudad, la movilidad cambia y tenemos que modificar ese plan. Eh, eh, más que un plan de movilidad, hasta es un plan de inmovilidad. O sea, porque si en el 2012, pues bueno, pues el eh, resto efectivo que estamos hablando de hace ya unos cuantos años no se ha tocado nada de, de, ese, de ese plan de movilidad. Vemos que, bueno, que en estas actuaciones estamos de acuerdo en casi todas las actuaciones. Algunas, si quisiéramos entrar en detalle, no estaríamos de acuerdo. Vemos el tema de, de la movilidad, como hemos dicho, los sensores, el tema de internet de las cosas, el tema de lo, del Big Data aplicado a la movilidad de Huesca. Nosotros es la propuesta que, que presentamos en el catálogo local de datos, que se ha aprobado por unanimidad en este pleno hoy. Le agradecemos también el apoyo de, de los partidos. Bueno, pues queremos también que todos estos datos son importantes, que se puedan poner a disposición de la gente para que puedan hacer aplicaciones. Yo creo que, que es un paso más de, de, de actualizar lo que es el, la Administración. Sí que es verdad que, como crítica, es esa falta de, de participación que se podría haber intentado llegar más… ...con el resto de, de asociaciones colectivas de la ciudad de Huesca. Gracias. Gracias, señor Cadena. Para el Grupo Popular, señor Iván. Eh, muchas gracias. Bueno, la verdad es que no, no deja de sorprendernos... ...la capacidad que tienen algunos de adaptación... ...y que cambian de opinión en función de la demanda. ¿eh? En función de la demanda de lo que es peor... ...no por convicción, sino por, por interés. Luego se argumenta, se viste como se quiera. Pero del paremos este despropósito... ...con la peatonalización que se hizo en el año 2013... Al COSO es la M30, a encadenarnos, a hacer una cadena humana, hemos pasado a declarar el COSO zona de baja emisión. La transformación, la verdad, es que es brutal. ¿no? Y esa capacidad de adaptación, ese cambio de criterio, particularmente, pues no, penaliza, no penaliza en esta ciudad, ¿no? aun cuando solo tenía como motivación pues, el rédito electoral. ¿no? Y hay que reconocer pues, que no les va mal. La verdad es que no les va mal. Eh, lamentablemente, al, a lo que le va mal es a la ciudad. ¿no? Y es que lo que le va bien a algunos, pues le va mal a esta ciudad. Esta es la, la realidad, ¿no? Esa nula capacidad de proyectar la ciudad hacia el futuro se le une, pues, cierto descaro, ¿no? En no asumir errores ni admitir pues, esa creencia natural del que eh, disfruta con el confort y la inacción, porque es la garantía de no equivocarse. La transformación de algunos es directamente proporcional al rédito electoral calculado. Nada es auténtico, todo es impostura. Y aunque con ello haya que romper puentes con la sociedad civil, con la participación de la sociedad civil. Pero eh, en este caso no nos vamos a extener por estas cuestiones, que algunos verán que son menores, pero son un síntoma de lo que es esta... Este, esta, este ayuntamiento nos vamos a abstener de esta propuesta por varias cuestiones. Primera, porque entendemos que es poco ambiciosa. Segunda, porque no ha habido ninguna planificación, ninguna planificación. Tercera, porque entendemos que no se avanza absolutamente en nada en la movilidad en la ciudad, que no se apuesta por la transformación y no se utilizan los fondos europeos para transformar, sino que se utilizan para mantener y pagar con dinero de Europa los proyectos que ya están en marcha, porque es una propuesta que no ha contado con participación real, no ha contado con participación, y por último, porque es una propuesta que no reconoce, no recoge ni una sola de las aportaciones del Partido Popular que hicimos en fecha 20 de este mes. Ni siquiera, ni siquiera, no se han tenido en cuenta, ni siquiera. Se han discutido, yo creo que en los grupos políticos, el resto de los grupos ni siquiera saben las propuestas del Partido Popular si no las hubiéramos anunciado en presa. Nada, absolutamente nada. Y esto es la esencia y resume la esencia de lo que es este gobierno. Poco ambicioso, sin planificación, que no busca el avance de la ciudad y que eh, no busca y no cuenta con la participación. Esta es la realidad. Plantean una obra, Ramón y Cajel, que está prácticamente adjudicada se podría haber planteado otra obra para avanzar, para tener más eh, ganar espacio para el peatón. Plantean, insisten planteando ese minibús por el casco antiguo, ya lo planteaban con esos famosos autobuses de hidrógeno que pasaron la mejor vida, pues ahora sigue insistiendo con el microbús, con una rentabilidad social y económica más que, más que dudosa, porque además plantear transbordos en una ciudad como Huesca, pues yo creo que es absolutamente utópico. Nosotros le hemos planteado por activa y por pasiva otra solución más adecuada, más barata de puerta a puerta, que es un convenio con la Asociación de Taxistas, no se ha quedado ni a escuchar. Eh, nosotros, como digo, hemos hecho nuestras propuestas, no se las voy a reiterar, porque eh, yo creo que bueno, ya las hemos dado a conocer por los medios de, de comunicación, pero insisto, propuesta poco ambiciosa. Ninguna planificación. Esta ciudad no utiliza los fondos europeos para transformar, sino para gastar el dinero que viene de Europa sin una participación y que, lógicamente, pues, no se hubiera gustado que se hubiera recogido alguna sola de las propuestas que plantea el Partido Popular. Por todo eso, nos vamos a abstener. Gracias. Gracias, señor Iván. Cierro el turno de intervenciones. Señora de la ERA. Gracias, alcalde. Eh, bueno, aprovecho que varios han mencionado el tema de la participación para agradecer precisamente la participación que, que ha habido en respuesta a la consulta que se hizo con, con respecto a esta convocatoria. Decir que la participación a través de la web y precisamente a través de esa encuesta no pretende en ningún caso sustituir a ningún órgano de participación que además deben funcionar con carácter permanente. Ha sido una consulta puntual dirigida de forma expresa a tratar de responder a, a la convocatoria, que tiene un momento y que tiene una vigencia y, y que hay que, que responder en los plazos y en la forma, que no pretende, como digo, sustituir en ningún caso a otros mecanismos de participación que, por supuesto, son necesarios y, además, con carácter permanente. Se hablaba también respecto a la participación de la ruta del autobús, la ruta que hay propuesta. Yo creo que en el documento está reflejado así. Es una propuesta, es una propuesta que se acabará de diseñar y de planificar, teniendo en cuenta precisamente las necesidades que expresen los vecinos de las zonas… Eh, de las zonas eh, afectadas. Eh, se han citado algunas cuestiones más. Quería yo también aprovechar este minuto para agradecer todo el esfuerzo de los, eh, de los técnicos del Ayuntamiento para preparar esta propuesta. Decía el señor Oliván que hay inacción, que por eso no se abstiene. Este, este proyecto no es fruto de la inacción, para nada. Desde que el año pasado supimos que Europa diseñaba un instrumento de recuperación sin ningún tipo de precedente en otras crisis que ha habido en Europa, en este ayuntamiento se ha venido trabajando, incluso pese a que hay partidos políticos que han intentado frustrar que esos fondos lleguen a España. Esa es, esa es la acción que hemos llevado aquí. Desde que conocimos que, que el Gobierno de España presentaba una propuesta de plan en octubre, hemos estado estudiando los componentes de ese plan, los proyectos que el ayuntamiento podía poner en marcha en los próximos cinco años, alineados con esos componentes. Y le diré que porque me citaba eh, la actuación de Ramón y Cajal. Dice que vamos a utilizar estos fondos para desarrollar actuaciones que ya existen. Esa en concreto tiene presupuesto, es la única de las siete que podía tener un presupuesto asignado, el resto no. Eh, no haga de la parte un todo. Esa sí tiene un presupuesto asignado, el resto no. Le diré, le diré que, como sabe, esta este convocatoria se resolverá previsiblemente en el mes de diciembre que el presupuesto de esta corporación podrá empezar a ejecutarse entre enero y febrero del año que viene y que en abril tenemos que tener adjudicado el 60% de este proyecto y el 100% en octubre. Entonces, eh, eso implica que haya actuaciones que ya tengan que tener una cierta planificación. No digo todas, pero alguna tiene que estar ya de alguna forma planificada, porque si no es imposible materializar los fondos. Dos objetivos, si no son inacción, intentar captar el máximo de, ese, de esos fondos, de ese plan de recuperación para España para esta ciudad, pero también ser realistas, intentar que eso se concrete en servicios para los ciudadanos con propuestas que sean materializables. Como digo, esa es una, una línea, usted cita una sola línea, pero las otras seis, como le digo, no están para nada eh, contenidas de momento en ningún presupuesto. Eh, por eso, como digo... Este proyecto, repito, me parece que daría un impulso importante y daría un avance importante, porque precisamente esas seis actuaciones no contenidas, eh, yo creo que difícilmente seríamos capaces de sacarlas adelante en los próximos dos años, que es donde básicamente se van a ejecutar, si no accedemos a una ayuda de este tipo. Por ese motivo, reitero eh, que creo que es de interés eh, generar el sacar adelante este proyecto. Gracias. Gracias, señora de la era. Procedería a la votación, señor secretario. Comienza la votación. Hay 16 votos a favor y nueve abstenciones. Gracias, señor secretario, queda pues aprobada esta propuesta. Ahora sí, luego si preguntas. Señora Ayue tiene la palabra. Buenas tardes, gracias. Eh, nos gustaría saber, señor alcalde, y conocer su opinión sobre dos temas que nosotros, desde luego, eh, creemos de importancia para la ciudad y sobre la cual no hemos escuchado su voz ni su opinión. Le preguntamos qué opina usted sobre la candidatura olímpica de deportes de invierno que se plantea en Aragón y cuál sería el papel de nuestra ciudad. Y le preguntamos qué opina sobre las declaraciones de la consejera de universidad en la que descartaba implantar en Huesca el grado completo de medicina por no duplicar estos estudios. ¿Está de acuerdo con estas declaraciones de la consejera? Por otro lado, sigue usted sin convocar y sin darle utilidad a aquella comisión de seguimiento y cumplimiento de acuerdos plenarios. Y lo que es peor, sigue sin hacer caso a lo aprobado en este pleno en el que usted... No tiene mayoría y que por tanto debería con respeto cumplir. Así que le preguntamos, ¿cómo está la ordenanza de limpieza y ornato de solares de locales vacíos? ¿La ordenanza de ciclos? ¿La ordenanza de accesibilidad universal? ¿Cuándo va usted a dar cumplimiento de denominar el Centro de Salud de los Olivos como Centro de Salud Fidel Pajes Mirabe? Y quiero terminar con un ruego. Eh, y así aprovecho para agradecer a todos los grupos políticos la unanimidad en la propuesta que por segunda vez presenta el Partido Popular en este Pleno. La formación profesional, desde luego, en materia digital debería ser, señor alcalde, aspecto clave en el desarrollo de esta ciudad y aspecto clave en su agenda. Y vemos en usted resignación en este tema por su incapacidad de poner a Huesca en el mapa, perdiendo de nuevo el tren de las oportunidades. No se resigne. No convierta la gran puerta digital que debería ser Hualca en una gatera. Tiene usted un mandato de pleno, ahora dos, y desde luego el Partido Popular se lo va a exigir constantemente. Por eso le insistimos y le rogamos que luche con uñas y dientes para que el futuro campus digital que impulsa el Gobierno de Aragón junto a Amazon se ubique en la ciudad de Huesca. Gracias. Muchas gracias, señor Sitán. Gracias, alcalde. Dos preguntas. Eh, nos gustaría conocer si se ha reunido recientemente con los responsables del mercadillo municipal y si se ha contemplado su petición de instalarse en el coso los sábados. Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con, con un proyecto que presentamos en septiembre de 2019, un proyecto de economía circular, de recuperación de bicicletas, del depósito municipal de vehículos y luego un taller para jóvenes. Sabemos que, bueno, pues un decreto, mediante un decreto, pasaban a ser propiedad del del ayuntamiento, pero se han quedado en un limbo jurídico que hay que solucionar. Entonces quiero preguntarle también por este proyecto porque hace ya más de dos años desde que lo presentamos. Entonces simplemente y luego eh, yo también muy brevemente eh, por un lado <coughs> yo, eh, es recurrente en el pleno eh, la ciudad de Huesca ha perdido una bueno casi todos los trenes que llevan a Zaragoza. Tanto los antiguos Tamagotchi como algún que otro ave. Entonces, era si se ha vuelto a reunir con alguna de las entidades que gestionan esta parte o tiene una nueva información que, que compartir con respecto a esto. Por otro lado, un ruego: eh, desde el Grupo Municipal con Huesca Podemos Ecu, nos gustaría que se convocara la mesa de apoyo a las personas refugiadas. Y, por último, eh, quería preguntar si desde servicios sociales se está trabajando en un diagnóstico sobre el estado de la pobreza y exclusión social en nuestra ciudad, propuesta que se aprobó en el mes de febrero de 2020 a petición de nuestro grupo en este Pleno y que consideramos de vital importancia para empezar a elaborar una estrategia de salida de la crisis de la ciudad. Muchas gracias. gracias señor Sipan, señora Gracias. Eh, tenemos un ruego, y es que se han puesto en contacto con este grupo municipal eh, vecinos del Paseo de las Autonomías eh, de esta ciudad. Entonces, se ve que ya desde el verano pasó, pero este con mayor eh, número, están sufriendo la presencia de unos pájaros, además de gran tamaño, que cuando amanece y al atardecer, pues, bueno, claro, pasan allí la noche. Y con unos graznidos, además son unas aves de gran tamaño, que en verano, pues con las ventanas abiertas, les impedían el descanso y también ha dado lugar a insalubridad, porque de hecho el paseo, los contenedores y las aceras, sus excrementos son muy grandes y están bastante sucios. Entonces eh, han puesto a nuestra disposición y lo dejamos a disposición de la corporación, pues eh, vídeos. Eh, con el sonido fuerte, incluso también fotografías. Y hablando con ellos, al parecer se trata de unas 300 cornejas y también hay grajillas eh, que estaban antes detrás de, de los. vivían en el otro lado ya, extramuros de la ciudad, fuera del, del cine, de los multicines, pero que se han ido adentrando en la ciudad. Como digo, son de tamaño considerable, están esperando que ahora. Eh, se vayan, pero no lo sabemos si serán o no. Y entonces rogamos pues, que si se puede, se tomen medidas necesarias para intentar solucionar este tema. Gracias, señora Gabás. Bueno, este ruego, eh, comienzo por el final, este ruego se, se anota y lo anota el concejal de Medio Ambiente, decirle que, que en cuestión de, de aves, en la ciudad hay una labor permanente del de Servicio de Medio Ambiente. Son más de, de 2.000 las aves que se, digamos, que se recogen en, en la ciudad y que, bueno, es una labor difícil y, sobre todo, determinadas especies que son muy invasivas y que, lógicamente, generan muchos problemas en, a los vecinos. El concejal le mediamente toma nota de ese ruego, señora Gabas. Luego había una cuestión del señor Sipan, del mercadillo, del mercadillo de venta ambulante. Decirle que la concejala de desarrollo ya ha tenido contacto con, con representantes de los vendedores y luego creo que tendrá una reunión más extensa con, con mayor representación. Ellos plantean el coso. El problema no es tanto los puestos en el mercadillo, el problema también es el tránsito de, de 70 80 furgonetas que mueve el mercadillo y que, lógicamente, eh, hay que estudiar muchos aspectos. El aspecto de evacuación, seguridad, de aparcamiento, etcétera. etcétera. Pero bueno, la señora Gervas... Eh, que en ese encuentro con los vendedores buscará una fórmula adecuada para satisfacer un, un sector importante de la ciudad, una economía eh, que necesita el apoyo del ayuntamiento, y al mismo tiempo un mercadillo del que se nutre una parte importante de la población, de la población de huesca, igual que el proyecto de bicicletas, que también forma parte de, se habló, se aprobó esa propuesta de utilización de esas bicicletas, ...y además en, el, en la propia propuesta que, que comentaba antes la señora de la ERA... ...de proyecto de, de movilidad, yo entiendo que tendría un encaje perfecto... ...esa propuesta de reutilización de bicicletas puestas a disposición del público. La señora Ayue ha hecho, un, más que un ruego una pregunta... ...ha hecho una intervención política que era, que era esperable. Y yo entiendo que, bueno, pues hay determinados calificativos... Que se suman en las intervenciones del Grupo Popular hacia mi figura como alcalde, no ahora, ha sido esto ya desde el año 2015. Pero en cualquier caso, yo eso lo interpreto siempre como la legitimidad democrática y política que tienen los portavoces y los grupos en hacer, en hacer las críticas. Pero comentan conmigo que a veces la gestión municipal y la relación del Ayuntamiento con otras administraciones no siempre es fácil ni lleva los ritmos que nos gustaría llevar. Por ejemplo, el 11 de noviembre del 2012 se hablaba en prensa: el Hospital San Jorge podría ser universitario en los próximos meses. Se decía por parte del entonces Consejero de Sanidad, señor Oliván. La voluntad de él era esa, y no me cabe ninguna duda que la voluntad era que el Hospital San Jorge fuese universitario. Fuese universitario. No lo digo porque estamos hablando. Estamos hablando de cuestiones políticas. No hablo de una persona concreta, hablo de un hecho concreto en noviembre del 2012. Igual que la señora Serrat, en septiembre del 2011, tachó de irrisoria la reivindicación de completar el grado de medicina en Huesca. Lo tachó de irrisoria. La señora Serrat nunca vino a un patronato del Estudio General del Ayuntamiento de Huesca. Nunca. Yo no sé qué presión o qué crítica se haría desde el Grupo Popular a la señora Serra para que corrigiese estas afirmaciones o cuál fue el éxito de esas conversaciones. Pero, en cualquier caso, decirles que yo no quito ni pongo buena voluntad a nadie. Simplemente digo que las cuestiones son las que son y a veces los ritmos de cuantas Administraciones asuman compromisos de una Administración a la que yo presido como el Ayuntamiento no siempre lleva el ritmo que yo querría. Dicho eso... No he renunciado en absoluto a que Huesca tenga el grado completo de medicina. Es un acuerdo plenario y lo he defendido ante la propia consejera, ante el rector y ante el propio presidente del Gobierno de Aragón. Huesca necesitaría tener el ciclo, el grado completo de medicina. De hecho, ya se dan más de tres años de medicina en la ciudad. Y con un San Jorge Universitario, muchas de las especialidades que podrían darse en otros hospitales, esos estudiantes lo completan en la ciudad de Huesca. Estaríamos hablando... De tres años de formación de medicina en Huesca en este momento. Pero no es suficiente. La reivindicación no es de Luis Felipe, es de este ayuntamiento que la aprobó por unanimidad siempre. Y por lo tanto, hay que seguir insistiendo en ello. Deciros también que se ha hablado del campus digital. Hemos aprobado una propuesta de resolución. En el curso 2021-2022, con sede en Huesca, en el edificio del CEI, se va a dar continuidad a la oferta formativa en materia digital con tres programas formativos de alto nivel. El máster en digital Wisines, Bush el programa ejecutivo de Big Data y el programa ejecutivo en modelos de negocio de Blue Chain. Esto se va a hacer aquí ya en Huesca. Pero no solo eso, es que Cualca fue de los primeros espacios de Aragón que acogió la formación profesional dual en materia de nuevas tecnologías. Ustedes conocen, porque les he informado de ello, del máster de los estudios en ciberseguridad que se llevarán a cabo por la Universidad de Zaragoza en colaboración con Telefónica, con Amazon, con Ibercaja, con el Ayuntamiento de Huesca y el Ministerio del Interior en materia de ciberseguridad. Ha abierto la formación profesional y tampoco es para desdeñar los esfuerzos que está haciendo el Departamento de Educación y Cultura de materia de estudios en conocimientos tecnológicos en los institutos de formación profesional de la ciudad de Huesca. Por lo tanto, lo digital no solo es la economía, lo digital es la cultura y Huesca tiene que estar en la cultura. ¿Hay que debatir sobre la sede de los estudios digitales? Pues debatiremos sobre los estudios, pero lo importante es la formación y los contenidos que lleguen a Huesca. Es lo mismo cuando se ha hablado de la firma del protocolo del otro día sobre Ramón y Cajal. Lo importante es la difusión que tenga en la ciudad de Huesca y lo importante es la implantación que tenga esta figura universal, Nobel, en nuestra ciudad, con contenidos, con contenidos, con información, etcétera, etcétera. Y estamos peleando por la implantación de formación, no les quepa ninguna duda. Pero no ahora porque lo hayan solicitado, sino antes. Y me planteaba también el tema de la Olimpiada. Yo me he dirigido por escrito al presidente Lambán y al presidente de la Diputación de Huesca, diciéndoles que quiero conocer en qué grado, en ese esquema de Olimpiadas, qué papel va a jugar la ciudad de Huesca y con qué recursos vamos a poder contar. Y es cierto, esa es una cuestión que ustedes saben que recientemente el presidente del Gobierno de España manifestó en Zaragoza que quería que las Olimpiadas tuvieran en cuenta a Aragón como Cataluña, y lógicamente es el momento de reivindicar el proyecto porque hasta entonces era una quimera política de batallas políticas de unos y de otros. Ahora ya hay un compromiso del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón y ahora me he dirigido, como decía antes, a ambos representantes con esta cuestión. Por lo tanto, eh, yo estoy a la, a la espera de esas respuestas y que nos digan, porque además he pedido una entrevista con ellos, cómo se va a fraguar ese proyecto olímpico que lógicamente afecta al conjunto de la provincia de Huesca, no solo al Pirineo. ¿Alguna pregunta del público? Pues se levanta la sesión. Oye, las clavo por seis minutos.